¿En serio? ¿Internacional? Besame, besame. Me siento medio erótico con esta remera. Besame. ¿Sabes por qué Internacional del Beso? ¿Por qué? Porque se cumple un récord. Agarró un micrófono. Bueno, se cumple un récord de una pareja que se estuvo besando durante 58 horas y 30 y pico de minutos. Por eso dice el Internacional del Beso. Sí, sí, sí. Hay que estar, ¿no? No, y por le puso la gotita, la señora me puso la gotita y el tipo hasta que descubrió que se la sacaba con el quita esmalte tuvo cincuenta y pico de horas besándose Y pero tenés sed, querés ir sí, al baño, pero... también ¿Querés ir al baño? ¿Tenés sed? ¿Te pica? no sé, qué sé yo, yo tengo. ¿Qué te pica, Víctor? No, pero viste una vez al día, no sé, alguna un flato, no sé, digo, y no viste el otro al lado, no, pero son, a ver. Se encajó 50, pero tenés que llamar a la días, la Europa para que lo saque. Dos días y medio casi que tenés que estar besando a una persona. No me mira así, a dar un beso. Por Dios, qué bárbaro. No, no, no sabía de los tailandeses. ¿Sí, sí, sí? Qué bárbaro. ¿58 horas? 58 horas. Bueno, Día Internacional del Beso, hoy es Semana de actualidad Magazine, Tenemos mucha información para compartir en este programa que va a tener dos horas y piquito. Ya te anticipo, Federico. Uh, Entonces, eh, decime qué hay. Tenemos eh, la presentación del magazine. Sí, es somos, esto. Somos, somos nosotros. Eh, a las chicas de Mumala, o Mumala. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Humala. Mumala. Mumala, perfecto. Lo, ahí está, más o menos lo aquí sobre el camino. A Yelen Kelly y Gabriela Rivero. También estará con nosotros Santiago Ortiz y Marcelino Vargas, sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano. Tremendo. Eso. Sí, viene un veterano más. Me acaba de llamar eh, eh, Vargas para decirme que viene otra persona más que está vinculado a un museo que tienen de, del General Belgrano. Bueno, interesantísimo. También eh, desde General Rodríguez van a estar con nosotros Wildo Ferreira y otros veteranos también de guerra de, de Malvinas, ¿no? Eh, Facundo Reales, que ganó una maratón y las Malvinas, que ya estuvo acá con nosotros conversando. Antes de la maratón. Antes de la maratón, y ahora vamos a estar hablando con él a ver lo que fue. 200 preguntas, te imaginas, ya desde el viento arranca por ahí nomás, ¿no? Así que bueno, esto, y Claudia Guerra, concejal del Frente para la Victoria de General Rodríguez, sobre la crisis que educativa que se está viviendo en el distrito. Así que bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy es una jornada marcada por la protesta. y no estoy hablando de capital federal, sino en Moreno. Nosotros venimos hace un ratito nada más de un corte de ruta y protesta por parte de los vecinos del barrio Bon Giovanni que están justamente eh, con el flagelo de la eh, ¿qué pasó? Con el flagelo, con el flagelo de la eh, ahí está, ahí volvimos Con el flagelo de la inseguridad eh, Bueno, me eh, comentaron hace un rato también Ruta 25 y Storni eh, Por lo que se está viviendo allí en La Perla eh, también, bueno, los barrios aledaños eh, a esa zona. Hay en estos momentos un corte de ruta en Ruta 23. Me acaban de avisar los vecinos. También eh, reclamando por inseguridad eh, a la altura del barrio Cuatro Vientos. Me dicen que hubo cinco robos en tres horas, hace un rato nada más. Los vecinos se cansaron y están cortando el tránsito en estos momentos. Así que una jornada marcada por el tema inseguridad, de protestas en distintos puntos de Moreno con respecto a este flagelo. Eh, esta semana, el día martes, ingresamos en mesa de entradas del... Eh, municipio de Moreno, una nota con pedido de acceso a la información pública eh, dirigida al Intendente Municipal, ya que no nos eh, brinda entrevistas y las entrevistas que nos ha brindado, sobre todo el día 3 de abril, eh, prácticamente eh, fue con la cámara encendida que no se pudo ir, cuando amagaba irse, eh, y después cuando empezamos con las preguntas un poco eh, más... Eh, no sé si punzante llamarla. Eh, bueno, se fue. Eh, se había comprometido a que el lunes a la mañana, después de la sesión inaugural del Consejo deliberante que nos pidió, estuvo hablando casi dos horas, nos pidió que lo de, le permitiéramos irse ese día, que el lunes a las nueve de la nueva mañana nos brindamos una entrevista. Fuimos al municipio, no nos quiso atender. Eh, bueno, a ver, ejerciendo el derecho, un derecho humano. Que está consagrado en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, está, tiene rango constitucional y también un rango en la constitución de la provincia de Buenos Aires. Eh, ingresamos un seis hojas son, con eh, pedido de acceso a la información pública con varios temas. A ver, el tema del de mantenimiento del espacio público, el tema de violencia de género, qué pasa con las casas de abrigo que en su momento se habían empezado a construir y después se paralizaron, que eran. A ver. Recordemos que eran eh, eh, con fondos provinciales, estaba a cargo de la provincia de Buenos Aires, pero a ver, el municipio, como el estado más cercano que tenemos, algún tipo de respuesta tienen que tener alrededor. A, a... Con respecto a esto, el tema de la venta eh, en la vía pública a través de puestos fijos, también le preguntamos sobre la estación de transbordo y varias preguntas con respecto a la estación de transbordo, hablamos también, le preguntamos sobre cuestiones económicas. Bueno, hasta ahora no hubo respuesta de ese pedido de acceso a la información pública, esperemos que haya novedades en los próximos días porque es información que tiene que conocer el vecino de Moreno. Así que estamos con ese tema, eh, lamentablemente parece que hay un cerco informativo alrededor del intendente, sin ningún tipo de dudas eh, se empieza a jugar ya lo que va a ser eh, la campaña 2019, me dice usted, estamos en abril del 2018, sí, pero sin ningún tipo de dudas se empieza a jugar un montón de cuestiones porque uno lo ve ahora, aunque más rodeado, con un cerco mediático, digamos, no avisan de las actividades, pero ahora lo ve eh, todos los días con una actividad distinta al intendente, nosotros no tenemos acceso a su agenda, por lo tanto... Eh, no podemos entrevistarlo y tampoco lo vamos a estar corriendo. Eh, pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, que eh, confirmó Leonardo Coppola que se toma licencia y esto va a significar también que eh, la campaña... En lo que respecta a Coppola y cambiemos, ya arranca. Hay fuertes rumores que indican que Damián Contreras también se tomaría licencia, eh, y lo que indicaría también que eh, estamos hablando eh, de una campaña fuerte eh, que, con vistas al 2019. Hoy hubo novedades también con respecto al tema municipal porque se cerró la paritaria de los trabajadores municipales con algunas novedades, eh, creo que 5 mil pesos que van a hacerse efectivos por única vez ahora en el mes de abril, eh, el, place a, el pase a parte de planta permanente de aquellos empleados que entraron hasta el 10 de diciembre del 2015, si la memoria no me falla. Bueno, hay novedades también con respecto a la paritaria municipal eh, porque recordemos que... Eh, Iba a haber paro al principio de esta semana. El intendente en el discurso inaugural de sesiones dijo, eh, pidió a los eh, sindicatos que levantaran la medida de fuerza y convocó a una mesa paritaria para el lunes a la día de mañana, que fue antes de que nos citara a nosotros. Bueno, hay acuerdo aparentemente, así que va a haber novedades que vamos a estar comentando el próximo día lunes. ¿Te queda algo para comentar usted? No, no. ¿Eh? ¿Alguna opinión con respecto a lo que dije? No. La verdad que, ¿quiere que le diga? Vienen a toda la semana en, en lo que hacen las paritarias, y negociando, vienen con tres sindicatos ahí presentándose, eh, o cuatro prácticamente, apareció uno sí, más sí, también. Un PCN. Un PCN. Así que bueno, eh, esperemos que se solucione porque sigue pasando lo, lo de siempre, no solo la paritaria, sino eh, el hecho eh, puntual de no eh, no cobrar el sueldo a término, de que bueno, en el momento que se está viviendo, eh, la verdad que eh, tampoco tienen un sueldo demasiado eh, generoso, así que realmente complica y mucho y la verdad que es el nexo que uno tiene entre el Estado local, ¿no? A nivel local entre el Estado y, y la gente y otras instituciones más así que por eso también está presente eh, esto así que bueno ¿5.000 mil había dicho dijo usted o eh, 500 cinco eh, mil ah 500 eran cinco mil eh, bueno leí, lo leí rápido me quedé con claro cinco claro, mil me pareció como mucho me casa, digamos, dije 5, claro no señor ni para un pedazo de membrana eh no 500 pesos aumento del 17% por uh, bueno que tiene que ver con las categorías 18 de septiembre de 2018 a las 10 de la mañana, ya con fecha y todo, próxima reunión de comisión paritaria, con compromiso de reducir en un principio al día 12 de cada mes el pago y acortando lo más posible en el correr de los meses. Bueno, esos son que seguramente eh, sí, que lo vamos a estar publicando en las próximas horas. Bueno, esas son las novedades más eh, destacadas de esta semana en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de Moreno. Y vamos a darle paso a Naomi París y a Nicolás Vidal, que están con las primeras entrevistadas, las chicas de Mumalá. El micrófono, por favor. Para... Sí, ahí va. Gracias. Ahí está, empezamos con la primera nota de la noche. Estamos con Ayelen Kelly y con Gabriela Rivero de Mumalá, como bien decían Rodrigo y Víctor en el comienzo del magazine. Ellas son de Mumalá, mujeres de la matria latinoamericana, precisamente de acá, de nuestro distrito de Moreno. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A nivel eh, Moreno tenemos varias actividades para comentar, una semana bastante movida, eh, tanto en la Universidad Nacional de Moreno, como que mañana también tiene una actividad, ya lo vamos a charlar. Me interesa algo que engloba muchísimo más, va, se la juegan a nivel nacional, MUMALA, que se estuvo nombrando en la semana, por una aplicación para poder denunciar las situaciones de acoso. Cuéntenme un poquito más. Sí, MUMALA es eh, MUMALAP. Se llama así, es una aplicación que es gratuita, que está en Play Store y que cualquier teléfono con Android o tablet eh, la pueden descargar. Y básicamente lo que, eh, de lo que trata la aplicación es de poder armar un mapa interactivo eh, de denuncias de acoso callejero. ¿no? Eh, Nosotras la presentamos el día viernes a nivel nacional. Y ya pasadas las 24 horas de haber presentado la aplicación, que se empezó a descargar, ya tuvimos un montón de, de denuncias eh, en la aplicación, incluso se armó un, un gran mapa interactivo, no solo en, en la Argentina, sino que en algunos países limítrofes también eh, empezaron a denunciar sobre, sobre el acoso callejero. Uno habla de denuncias, no tiene un, algo penal, sino que es para visibilizar la situación, ¿no, Gabriela? Claro, para que sepamos más o menos en qué lugares este, está más, la, la, están las chicas más acosadas, digamos. Eh, uno de los puntos era mucho la plata, Buenos Aires, eh, en Rosario también muchísimas, y creo que no me olvido de ninguno más, ¿no, oye? Sí, en, varias, en varios puntos del país, pero donde estaban más concentradas las denuncias, era en la provincia de Buenos Aires y también en, en Rosario. Eh, básicamente lo que, lo que se trata es visibilizar la problemática, ¿no? porque hoy por hoy eh, no, no, está, no está dentro de la ley 26485, de la cosa no es una figura eh, de violencia de género y que nosotras consideramos que que sí que sí. es una de las violencias más eh, invisibilizadas y naturalizadas por nuestra sociedad no de, las cotidiano. mujeres tal cual las mujeres cuando caminamos por el espacio público eh, nos encontramos todo el tiempo que nos están acosando en la calle igual habría que también generar una aplicación buenas noches chicas Hola. de Bien cuántos minutos. hombres tuvieron suerte con el piropo de una mujer creo que Nadie, ¿no? Nadie. Digo, sería cero. No. También no encuentro mucho el sentido de cuando se le dice algo así a una mujer por la calle, ¿qué resulta? Pues la verdad que, no sé, aumentar su, su ego de, de, de macho, porque otra cosa, digo, no sé qué mujer se va a dar vuelta para decirle hola cómo estás? De esa manera, ¿no? Creo que habría que, que tener no. para que los tipos hayan para que se den cuenta que no sirve para nada. No, es que creo que ningún chico se va a levantar a nadie así. Además, salimos corriendo, nos da miedo. Y... Más que nada cuando son muchos, pasan muchos en los lugares donde están este, edificando, construyendo, que hay albaniles, eh, donde pasás, por donde pases, enfrente o por la vereda y te digan cosas y te griten. Y es totalmente horrible. Y más si te pasa, eh, no sé, si estás en la parada del colectivo y te, te silban, o, o, o a veces hasta te llegan a tocar, ya. O sea, se pasan del límite. Y que quede claro esto de remarcar que en ningún sentido, digamos, a la mujer le, le va a traer eso. O sea, no, no van a no, lograr jamás. nada positivo diciendo ese tipo de cosas. Que marcamos fuera de cámara también que lamentablemente referentes nacionales también a, apoyen eso, ¿no? Todavía se sigue aportando a la idea de que está bien que la mujer merezca un piropo, como qué lindo culo que tenés, como lo dice el presidente, ¿no? Es sí, tal fuerte. cual. Eh, nosotras no queremos el piropo. No nos gusta que nos digan cosas en la calle y la verdad que cuando caminamos por el espacio público queremos caminar tranquilas. En una sociedad donde muere una mujer cada 30 horas, eh, la verdad que no es nada agradable tener a un sujeto que te esté diciendo cosas o que te esté persiguiendo durante una cuadra, dos cuadras, o que todo el tiempo que salís a la vereda lo tenés mirándote, observándote. La verdad que eso eh, no es nada agradable para ninguna mujer. O sea, el, el piropo no existe. Es, es acoso callejero. Está bueno apuntar a esto, porque se entró el debate ¿no? social, más que nada, de cuándo es acoso. Que hablan esto, también como decía Nico, a qué mujer no le gusta que le digan algo lindo, pero tiene que ver con que una no pidió esa opinión, justamente. Tal cual. Es, eh, un, es resulta algo invasivo, tal cual. Tal cual. Eh, ¿Cómo podrían trazar esa diferencia para que empiece a hacerse más conocido esto del piropo que tampoco es, está bien aceptado, entre comillas? Eh, Nosotras consideramos que el, el, el piropo de, es, es agresivo desde el momento en que una, un, un tipo te, te cruza en la calle y, y te mira tu cuerpo y te dice mamita, qué linda que estás, o lo que sea, o sea. En, solo pueden venir a o sea nosotras no vamos a decir que eh, somos violentadas porque alguien nos pregunte dónde queda la parada de colectivo no estamos diciendo que ¿no? pero pero sí no vamos a no, no queremos soportar que cuando caminamos por la calle nos estén diciendo cosas ni qué linda que estás ni qué bien te queda el pantalón blanco ni absolutamente nada o qué haría con nosotras o sea, otra cosa mucho. Que eso también tiene que ver con el poder. Sí. Deja de, de, en claro y de manifiesto esto del de machismo, que él uno lo tiene naturalizado, como bien decían al, al comienzo de la charla. Tal cual, cuando las mujeres caminamos por la calle, no queremos la opinión de, de ningún hombre. Eh, no la pedimos, no la queremos, eh, y por eso es que denunciamos el acoso callejero. Porque tampoco está por parte de la mujer sobre el hombre, digo, ¿no? Que también digo en lo naturalizado. Es muy fuerte, tal vez como siempre sea el ejemplo de que una mujer interpele como un hombre interpela a una mujer en esos términos, ¿no? Habría no, que probar a ver si. Claro, es... pero no le gustaría seguro, <laughs> por eso, es la típica que te decía, que... ¿no? No hagas lo que no te gusta que te hagan. O sea, sí, no me imagino un tipo también. soportando que una mina lo, lo interprete, lo, lo interpele de esa manera. Sí. Eh, se pondría rojo, aquel que se hace mucho mal mayo sería el que menos se la bancaría, seguramente, eh. Seguramente. Y sí, seguramente. Sí. Igual, bueno, también volver a recalcar esto, ¿no? Que, que es preocupante de que si todos los días desaparecen pibas eh, y cada 30 horas tenemos un femicidio, la verdad que sí, es preocupante, es mucho más preocupante que nos estén diciendo cosas en la calle y nos persigan eh, a que a un muchacho se sienta acosado por una chica o por dos chicas o por un grupo de chicas en la calle. Comentamos entonces a modo de cierre esto de la aplicación, ahora vamos a charlar de las actividades que se vienen con Mumala. La aplicación de cualquier Play Store lo pueden bajar, es gratuita. Tal cual. Sí. Además, si no podés bajarla eh, desde la página también. Ponés Mumala app en Google y podés denunciar directamente. Perfecto. Todo gratuito y sí. de esta manera visibilizar la problemática. Ahora sí, pasemos. Mañana. Hay fútbol. Sí. Mañana tenemos fútbol. Sí, estamos con los preparativos de un campeonato de fútbol femenino eh, con la consigna yo me la juego por el aborto legal eh, es el es el momento del debate sobre el aborto se está tratando en el en el Congreso. Eh, y bueno, y nosotras pensamos que la mejor forma de, de poder debatirlo, de poder traerlo a, a todos los, los rincones de Moreno, es poder hacer algo visible y que se sumen, eh, porque el aborto debe ser ley. La pregunta que se pueden hacer del otro lado: ¿por qué debería ser ley? Que lo cuenten ustedes de la militancia, de lo que viven y vivencian con las, con las experiencias. ¿Por qué debería ser ley? El aborto debe ser eh, ley, debe ser legal, seguro y gratuito para que ni una mujer más muera eh, en manos del aborto clandestino. Hoy por hoy en nuestro país se practican más de 70.000 abortos por año y 300 mujeres eh, son, son muertas en esas prácticas y lamentablemente son las más pobres, las que no tienen recursos. Es algo que se realiza, es una problemática que nos atraviesa a la sociedad y que por eso es, es, es importante debatirlo, ponerlo sobre la mesa. Y, y pensar en que la problemática está y va a seguir existiendo y que lo que nosotras no queremos es que mueran más mujeres. Esta semana fue el debate, ¿no? El martes, el jueves también estuvieron con actividades acá en Moreno, en la Universidad Nacional de Moreno precisamente, sí. haciendo un pañuelazo, visibilizando también, una palabra fuerte y que está en, en este ámbito, ¿no? Tratar de visibilizar ya que es lo que uno puede contribuir a la sociedad. ¿Qué tal esa experiencia? Eh, hermosa. Un montón de chicas se acercaron, firmaron, porque aparte eh, ponemos las mesitas que son los puntos verdes. Este, y bueno, las chicas solas se acercan, firman, eh, nos preguntan. No, la verdad que bien. Ayer aparte eh, estuvimos en la Plaza Mariano Moreno y fue lindo. Se acercaron chicas este, de colegios privados, religiosos, ¿no? con, con, eh, que están de acuerdo con el aborto. Eh, y bueno, estuvimos charlando con ellas también eh, de ese tema y, y muchas este, quieren seguir participando de las charlas. ¿Por qué haces esta diferencia entre por... las escuelas por ahí estatales o privadas que son laicas entre estas que son religiosas? Porque bueno, la religión lo prohíbe totalmente. Eh, cualquier religión prohíbe el aborto. Y está bueno que ellas. Aparte de, de, de su colegio, ¿no? de su religión que impone el colegio, puedan tener este, su propia postura, postura. sobre sí. lo que está bien y lo mal. Y también vinieron con muchas preguntas eh, con respecto al proyecto. Eh, también nos contaban bueno, que no hay educación integral. En, en las escuelas privadas y que, y que si ellas necesitan tener información sobre, sobre relaciones sexuales tienen que salir a pedir ayuda o preguntar a otra persona porque en, en, en el instituto no lo hacen entonces se acercan a estos a estos a estas movidas de debates que les vos, nosotras son juntas feministas eh, para, debat, para debatir para ponerlo sobre la mesa para escuchar todas y cada una de las de las opiniones porque porque eso es lo importante poder debatirlo estemos a favor o en contra o lo que sea hay que debatirlo eh, porque es algo que nos atraviesa Además, en lo que marcaban ustedes, me parece como importante el tema de prevenir primero. Recién lo decías, eh, hay una ley que está promulgada en relación a la educación sexual en las escuelas y tampoco en las escuelas públicas se está dando muchos lados. Tampoco. Y, y después, esa misma gente es la que en algún momento eh, penaliza el aborto y también penaliza muchas veces, recién lo hablábamos también afuera, a ese mismo pibe que ellos deciden que sí o sí tiene que nacer y crecer, digo, que y que termina en una mala vida y bueno, después hay que matarlo, el mismo pibe que en algún momento tenía que quedar vivo porque eso es vida. A ese mismo pibe, y después porque sale un poco descarriado y no, no sale el nene bien, hay que matarlo. ¿Qué, qué pasa ahí también, digo, en esta cuestión? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes en relación a eso? Nosotros consideramos que hay un estado ausente eh, en, en un montón de aspectos, ¿no? Y si, si no tenemos educación, y, y menos que menos educación sexual integral, eh, después es, es, es muy difícil. Eh, poder prevenir los embarazos adolescentes y poder prevenir los los abortos clandestinos y las muertes de las pibas y los pibes en las villas. Eh, hay, el debate hay que darlo eh, y por eso es que es, está buenísimo que, que se pueda charlar y que, y que se acerquen y que todas las dudas que tengan las charlemos, las aclaremos. Nosotras no, cuando nosotras decimos el aborto debe ser legal, seguro y gratuito, no estamos diciendo que es algo obligatorio, no estamos diciendo que cuando sea ley vamos a ir todas corriendo a a, practic a ¿Conocen, practicar. ¿Conocen alguna chica que sea pero, como, no sé, no existe la palabra, pero que sea adicta a los abortos o que le guste con jamás, su cuerpo, no, digamos, una realizarse una todo el tiempo, digamos se, un aborto. Se juega con eso, ¿no? En toda la soncera que se habla en relación a eso, que, que siempre estamos acostumbrados a interceder sobre el cuerpo del otro, ¿no? El cuerpo del otro nos pertenece más a los tipos sobre las mujeres, ¿no? Siempre el cuerpo de ella, decimos nosotros qué se pone, qué hace, qué no hace. Y en lo que se habla, que me parece como lo más loco de todo, es naturalizar que a las mujeres les gusta abortar, digo. Claro. Y por eso esta idea que están contando de prevenir también, ¿no? Con la educación sexual. Que es algo que hacemos todos, digo, cada uno en su casa, aunque lo asuste, nació por medio de una relación sexual. Si dejamos de, de tener relaciones, se extingue la especie, muchacho. Así que, está complicado. Sí, el problema viene cuando todo recae sobre la mujer y así como a las mujeres nos gusta tener relaciones para abortar, también nos gusta ponernos la, el short para que nos digan cosas en la calle, o sea, pues fíjate que siempre se termina reproduciendo lo mismo y somos revictimizadas por el solo hecho de ser mujeres. Eh, nos parece que eso hay que cambiarlo en nuestra sociedad, que tenemos que, que sacarnos la venda de los ojos y empezar a, a pensar diferente no, en una sociedad más igualitaria. Eh, Perdí lo que iba a decir. Pero... No, pero... no, nada, yo quería remarcar solo una cosa, como es que creen que practicarse un aborto va a ser eh, un método anticonceptivo. No, no va a ser así. Eh, va a ser una última instancia. Bien, es importante tenerlo en cuenta. De hecho, hay una premisa, ¿no? Se habla de la educación sexual, de los anticonceptivos y como último recurso el aborto. El aborto como último. último. Hasta está. las 14 semanas. Importante, importante también y marcaba lo de la ley de, de, de salud de sexual integral en las escuelas que se aprobó es una ley y mi pregunta es a si ustedes también si piensan que con el solo hecho de que se apruebe la ley y se legalice el aborto va a estar hasta ahí o hay que seguir militando laburando un montón más no se va a tener que seguir eh, porque para que una mujer no llegue a, al producto de un aborto primero tiene que tener educación sexual integral y tenía que tener acceso a la salud pública, donde ella pueda elegir los métodos anticonceptivos que quiera utilizar para no terminar como último eslabón teniendo que practicarse un aborto. Ojalá sea un aborto seguro y en un hospital gratuito, pero primero hay que trabajar también para que, para que reciban educación, para que todos recibamos educación integral como debe ser y que tengamos una salud pública que nos acompañe durante todo ese transcurso y nos facilite los métodos anticonceptivos, También. que no sea tan burocrático, porque eh, vas a la salita y no hay preservativos, eh, no hay turno para el ginecólogo, eh, después tenés dos o tres meses para hacerte un papicolpo y hasta más tiempo, y ya está, y ya en el transcurso de esos meses ya pasó, y ya quedaste embarazada, entonces creo que debería ser más fácil, eh, más más rápido el acceso. Gabriela, Yelen, además está agradecerles el momento de no, a compartir a todo esto con nosotros. Invitar a la gente para mañana a la Plaza Buján, entonces. Sí, sí, a partir de las 16 horas en la Plaza Buján estaremos llevando adelante el campeonato de fútbol femenino. Yo me la juego por el aborto Leal. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias. gracias a ustedes. Ahora sí, seguimos con música. Sí, con música. Bueno, uno tomó conciencia, por lo menos el grueso de la sociedad argentina, de que la Argentina estaba en guerra, eh, la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, el 2 de mayo de 1982, cuando llegó eh, una noticia que fue conmovedora, que fue desestabilizante para la mayoría de la población, que hablaba sobre el hundimiento del crucero general Belgrano. A lo largo de todos los años que hago periodismo, ya vamos a alcanzar los 20 años, y desde que hacemos televisión, ya hace 14, 15 años, y que hacemos programas temáticos de Malvinas en el viejo Canal 4 en el 2003-2004, creo que es la primera vez que estoy con, o por lo menos entrevistando, a sobrevivientes del Crucero General Belgrano. No quiero ni imaginarme lo que fue eh, esos momentos. Está con nosotros los veteranos de guerra, sobrevivientes del crucero Manuel Belgrano, eh, Ortiz, eh, Galva eh, Vargas y Gómez, que van a estar hablando, bueno, porque también eh, hay una fundación que va a ser el próximo día lunes, este lunes que llega en Escobar, van a hacer un homenaje a... Eh, Juan Alberto Gómez, eh, fue la, la fundación se llama Dotación 1982, así se llama, eh, y familiares de caído del Crucero General Belgrano. Van a hacer un homenaje a Juan Alberto Gómez, héroe del Crucero General Belgrano, el próximo lunes 16 de abril a las 10 de la mañana en el partido de Escobar, en la localidad de Garín. Eh, a ver, eh, vamos en esta continuidad que estamos teniendo hablando con los veteranos de guerra, porque ya está Wildo mm. eh, Ferreira y Flores, que son veteranos de guerra de la loquidad de General Rodríguez también con nosotros. Queremos conocer eh, qué es la, de la vida hoy del veterano de guerra, como lo venimos haciendo, y también hablar justamente con los sobrevivientes de Manuel Belgrano. Buenas tardes, ¿cómo, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Eh, bueno, eh. Contame, Ortiz, eh, ¿cuándo ingresaste vos al servicio militar? Porque la Marina siempre tiene más, eh, más tiempo de reclutamiento en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Eh, Marina, y yo hacía más o menos ocho meses que estaban en el Belgrano. Ya estaba destinado, era de la dotación. Y bueno, me tocó estar ahí en ese momento. Eh, ¿Vos vivías dónde? Eh, acá, en la provincia de Buenos Aires. Eh, y te llega el, la comunicación del, de la conscripción y te toca sí. el sorteo Marina. Claro, con el sorteo de Marina y de ahí. Bueno, pero como yo tenía hice el cambio de domicilio, pero hacía dos meses que lo hice. Mm. Y tuve que ir a misiones y de ahí me trajeron. Porque vos las misiones, vos vivías en misiones. Claro, claro. Y así hacía... misiones te trajeron a. Sí. Ah, claro. sí. ¿Habías estado alguna vez en un barco? No, nunca, nunca. Ni, ni había visto un barco. ¿Y cuando llegaste? Y bueno, hice la... El campo de Sarmiento, se, 59 días tuve de instrucción. Y después ahí me tocó el destino del crucero General Belgrano. No lo podías creer. Y no, aparte es inmenso. Era de 185 metros tenía el, el General Belgrano. Era toda una... Una población adentro. ¿En tu caso, Vargas? Bueno, buenas noches. En mi caso también es lo mismo. Yo me, me estaba con Crito, clase 62, me tocó y bueno, me fui al. Me tocó el pase a Campo Sarmiento. Cumplí los cuatro meses de intrusión y de ahí me quedé. El, mi pase era en Campo Sarmiento. ¿Vos dónde vivías? En Moreno. ¿Vos ya vivías ya acá en Moreno? en Moreno. Eh, ¿Y cuándo te, te avisan que ibas al belgrano? Eh, bueno, eh, yo en, es del, fue el, en un momento yo, yo cumplía puesto de trabajo del servicio de geografía. Mm. Bueno, fuimos más o menos 30 de, de la parte mía, de mis compañeros, fuimos 30 soldados, no embarcaron, o sea que yo estoy en como casi lo mismo como él que no conocía, conocía por dentro, pero yo no no pertenecía a, claro, a esa, la votación eh, habías navegado anteriormente? No, 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 nunca navegué, sabíamos lo cómo se eh, conocíamos así por de, de pasada el buque, no no era que yo pertenecía y en el caso eh, el que conocía bien es José que él sí pertenecía, le tocó el pase. A, al buque. Esa, esos muchachos sí ya. Ya, eh, ya, ya estaban más acostumbrados. Sí, 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 ellos sí. O sea que para mí fue. entrar ahí adentro es perdido, porque no. a no conocer el. el conocer, digamos, el, el camino, salir. Teníamos, ¿Era una ciudad? Era una ciudad, exactamente. Teníamos intrusiones igual nosotros en el cada cinco o seis horas teníamos intrusión pero bueno era el miedo yo no el miedo yo no sabía tampoco nadar estaba aprendiendo recién ahí así que eh, ese era el temor de uno no del caso mío eh, fue terrible no no no, no es, en ese momento cuando eh, pegó el primer torpedo bueno yo me fui corriendo a mi destino donde estaba cada uno tenía destinado su balsa éramos 20 personas para cada cada balsa y bueno me voy a mi balsa era la 54 me voy a mi balsa y ahí empezamos a cada uno a, a saltar en su balsa eh, o sea que en el caso mío éramos de, de mis compañeros que estábamos destinados a la balsa y seis después lo demás fueron asaltaron en otras balsas, o sea, eh, eh, mis compañeros. Y en tu caso, Gómez, cómo llegas al General Belgrano? Muy buenas noches. Bueno, fui convocado al servicio militar obligatorio, en abril del 81, 2 de abril del 82. Justo, justo, un año antes. Justo antes. Hice la la instrucción básica de cuartel. En Campo Sarmiento. Que ¿Qué Campo Sarmiento? Es la instrucción básica que se hace. ¿Pero dónde en, queda? En Punta Puerto Alta. Belgrano. Ah, en Puerto Belgrano. Uh -huh. Perfecto. Eh, digamos, está toda la, la parte que es marinería ahí. Eh, bueno, está marinería e infantería marina. Claro. Eh, bueno, nosotros fuimos designados para marinería. Después de esa instrucción, fuimos designados a, a buques. Había varios buques, entre esos, pues, el Crucio general de Belgrano. Vos eh, llegás el 2 de abril de, de 1981, te eh, sumás a la conscripción. ¿Cuándo subís al Belgrano? Y ya, eh, digamos, después de dos meses de instrucción. Y de ahí en más, eh, un buque. Mm. Sin tener conocimientos previos. Sí, no se sabía absolutamente nada. Eh, uno se va haciendo. ¿No habías navegado vos antes? No, no yo vivía acá en, entre Marcos Paz y González Catán en la parte más rural. Así claro, que, más rural. Digamos, no conocía el tren, digamos, porque siempre vivía sobre esa zona rural. O sea, manejaba 40 kilómetros de redonda. Que... Cuando te subís al belgrano, cuando abordás, ¿cuánto mm -hmm. tiempo estuvieron navegando o estuvo en puerto? No, no. Eh, hemos hecho varias eh, navegaciones previas, por eso casi un año completo estuve arriba. Eh, en lo cual, por ser segunda tanda, porque íbamos cada... Tres meses casi que teníamos una, una renovación. Por uh -huh. eso eh, se ingresó gente de todas las la provincias. Pero eh, esa tanda daba eh, gran parte de Gran Buenos Aires. Eh, las navegaciones, salíamos eh, a Ushuaia, eh, Puerto Madryn, eh, teníamos 10, 15 días de navegación, depende el momento. Y hacíamos la instrucción básica, porque aparte de ser un buque de guerra, era un buque escuela todos los eh, aspirantes a oficiales una vez que pasaran por el crucero iban directamente a la fragata libertad y de ahí cumplir su función. Ah, era previo a la fragata libertad. sí, sí. Y este, también había era un buque escuela para los países limítrofes. Teníamos gente de Bolivia, de, de Venezuela que venían a hacer una instrucción en ese tipo de buques. Eh, ¿Cuándo zarpan ustedes ya? Eh, para, el... para la guerra. ¿Ya zarpan con la guerra declarada? Sí, sí, nosotros partimos el 16 de abril. Sí, quería comentar algo. Sí, teníamos que zarpar un martes 13. Y cuando salió de puerto, reventaron las tuberías, todo, entonces volvimos. Y ahí sí salimos el 16 de, de abril. Fue todo un presagio. Es así. Eh, ¿A dónde estabas vos destinado? Yo ahí en el, <coughs> en la ¿Qué? parte de máquina, calderas. Una, una zona complicada. Sí, muy complicada. El nivel del agua, un piso más abajo. ¿Vos, eh, Vargas? Yo estaba en el, eh, cumpliendo, digamos, eh, control tiro, estábamos en la décima compañía, me tocó, cumplíamos de control tiro, digamos, de ametralladora de 40 milímetros. Eso era mi puesto de trabajo. ¿Qué porque... eran las antiaéreas? Antiaéreas. Sí. Eso, éramos 10 personas, tenía que estar apostado ahí en, para cubrir todo esa, ese lugar. ¿En tu caso? No, yo era el proveedor de munición de 6 pulgadas y de 5 pulgadas. Cada munición. Y las torretas, digamos. Las torres, porque tenía 5, eh, cada munición pesaba 50 kilos, la munición nada más. ¿Cuánto lo llevaban? ¿O tenían los carros? No, no, eh, digamos, eh, nosotros los teníamos alrededor ah. de, del, de la torre y este, la bajamos de una, de una bandeja, las poníamos en un ascensor y eso iba intercalando hasta llegar al cañón en el cual armaban. Primero ponían este, la munición, la, 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 la pólvora y después encustraban la vaina, que se diría, y después se disparaba. Todo eso en tres. Eh, como ascensores distintos, pero éramos un conjunto de personas que trabajamos por eso. Cuando se produce el ataque, Gómez? ¿Dónde estabas vos? Recién tomaba la guardia, o sea, siempre... ¿A qué hora fue? A las 16 horas. Se pasa que el, el 2 de mayo, previamente, a las primeras horas de la madrugada, yo cubría guardia de 4 a 8 y de 16 a 20. Uh -huh. eh, voy a cubrir, yo estaba en la segunda torre de proa. Voy a la cubrir. prueba es la parte de adelante de, del barco. Eh, una de las torres más altas, observándola de frente. Eh, tomar el, la posición de, de guardia a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana toca un zafarrancho distinto en el cual dejo mi puesto, porque lo cubre otras personas, y me voy a la, los cañones de 5 pulgadas que están en la parte exterior. Uh -huh. Ahí teníamos una maniobra de, con las otras naves una maniobra de pinza que íbamos a hacer porque estaban atacando puerto argentino los buques ingleses eh, íbamos a hacer una maniobra con la, los buques de portaaviones y las corbetas y destructores pero bueno no la, la inclemencia no, no dio los aviones no pudieron despegar eso obligó a que las maniobras las retrocedamos para otro momento claro, no tenían apoyo aéreo no teníamos el apoyo aéreo y ya ellos no habían mandado un avión de adelantada así como mandamos nosotros se cruzaron, no se vieron los aviones, pero se cruzaron y observó, cada uno observó los movimientos del de otro. Entonces, el factor sorpresa ya no se podía hacer. Entonces, con esa actitud, de, digamos, desde las 6 hasta las 9 de la mañana, estuvimos en acción latente. Después, como se suspende eso, vamos a un lugar de patrullaje y manteníamos la, la navegación básica. Por eso, a las 16 horas, eh, somos torpedeados y nos agarra, digamos, una forma media. Eh, desprovista eh, y aparte no esperamos el submarino del lado del continente como digamos ¿no? de que nos, de, nos desparan pero bueno eso es lo que surgió... que eh, los buques que nos iban resguardando eh, ya no, no estaban de la misma banda uno de cada banda sino estaban de un Logo lado para el lado de Malina claro. digamos y entonces bueno quedamos eh, al descubierto y bueno como no estábamos en situación eh, de conflicto directo no. Porque estaban fuera de la zona de exclusión, digamos, fuera de la zona donde se estaba desarrollando el combate. Y bueno, al recibir el primer torpedo eh, se apagan las luces, el segundo pega en la proa y le rompe 15, 15 metros, casi entre los cabrezantes que sostienen las cadenas de las los anclas. Todo eso. Y bueno, de ahí en más, no habiendo más maniobra, al, no tener mi gente tampoco en operación nos eh, decidimos salir a superficie porque no hay, no hay notificación de claro. nada y de ahí entonces observamos todo el movimiento que ocurría en el buque. En tu caso, Vargas, dónde estabas? Bueno, yo justo tomaba guardia y eh, justo me voy a tomar la guardia y me dice un cabo, me dice, avisa a tu compañeros que que están detectando algo, pero que se ponga todo el equipo. Bueno, el único que estaba yo en ese momento, porque yo, eh, Marina se maneja de otra forma, entonces me dice, más compañerismo, no era que... Ah, ¿sí? No, no, yo sí si me puedo quejar de Marina, no me puedo quejar porque es, es, es otra. Me dice, entonces como yo no tomaba el mate cocido a la tarde, le digo yo, le digo, váyanse, que me quedo yo, avisale a los otros que vengan rápido nomás. Entonces se acerca el cabo me dice, Vargas, ¿está vos solo? Sí. Bueno, cuando vienen a tomar a guardia, avisarle que se pongan todo el equipo de salvavidas, todo que esté, porque están detectando algo. Bueno, comprendido. Le digo, cuando digo eso, ahí fue el primer torpedo, digamos. Ah, yo estaba en la parte de proa. Había confusión, eh, digamos, eh, ustedes no sabían, eh, ¿se, ¿se imaginaron que era un torpedo? O, o no, que, no, no, no. Nada. Yo de mi parte no, no, ni me imaginé, era como un, qué sé yo, como revienta un vehículo, una goma, se sacudió todo, eh, madera, eh, bueno, ahí, ahí sí, en el momento, ahí cuando vi todo eso, un zafarrancho de todo, de todo lado, que salían eh, compañeros heridos, ahí sí lo tomé, eh, me fui a mi balsa directamente que tenía destinada la 54 y bueno de ahí cada uno ya sabía lo que tenía que hacer esperar a los compañeros pero era rápido teníamos que hacer porque eso eh, la parte del ancla del hangar pegó donde pegó el torpedo que es una punta y empezó a entrar agua no había manera de hacer nada no había manera de hacer nada entonces fue fue eh, no sé minuto eso tenía que hacer lo más rápido posible para poder tirar tu balsa y salir o sea, que cada uno ya estaba destinado y sabía qué es lo que tenía que saber cuando era un momento de de eso yo de la parte mía yo eh, vi como no sabía que yo sabía que si me caía no sabía nadar entonces yo la Todas las cosas que lo hacía lo tenía que hacer paso por paso y, y consciente que no tenía que errar, saltar un salto uh -huh. a la balsa. Era, tenía que hacerlo justo. Porque aparte estaba la hipotermia del agua, no, lo, no, no. el sí, frío sí, sí, sí. Eh, que era el agua. ¿En tu caso, Ortiz? Bueno, yo estaba en la parte de caldera, que era una caldera dedo que no, no estaba funcionando. Y hacía diez minutos que pasó en su oficial y nos dice que que la guerra se estaba terminando, que volvíamos a puerto, y ahí nos quedamos charlando con el otro cabo que estaba ahí, y después fue el primer torpedo que se cortó todas las luces, y nosotros ya en Caldera es un... O piso. sea que vos estabas, para, para, estabas en el interior del buque, un piso, digamos, debajo de la línea de, de, del agua. Sí, sí, sí. Digamos, para ponernos en situación de cómo tuvieron que salir. Sí, más o menos para salir a cubierta tenía tres pisos. Para salir. ¿Cómo lo hicieron? ¿Te acordás? Sí. ¿Cómo no me voy a acordar? Eh, estaba el que me tenía que tomar la guardia, estaba sentado en una escalerita así y bueno, se cortó las luces y el cabo para calmarnos eh, nos dice: tranquilo, tranquilo, explotó una caldera y el otro conscrito que estaba en, que me tenía que tomar la guardia. Eh, escucha, nos están atacando, tenemos que abandonar el barco. Y entonces ahí y encaminamos por las escaleras, que yo conocía bien la escalera, por dónde salir, y le digo al otro congripto que estaba conmigo, prendete del cinto mío y salimos. Y bueno ahí empecé a caminar yo me acordaba dónde estaban las escaleras porque estaba todo oscuras. a oscuras. A oscura y un griterío era porque vos te iba caminando por ahí pisaba alguien y bueno salimos así la parte que agarró el torpedo el torpedo era donde estaba la, la cantina y yo caminé ahí y después retrocedí porque me acordé que atrás mío había otra escalera que ya salía a cubierta y yo daba dos pasos más ahí y me iba también ahí en el y bueno, así salí hasta cubierta y le digo al compañero mío, "Bueno, vos buscarte la balsa tuya, yo voy con la mía, que era la 56." Y cuando llegué a ella, el barco se estaba estaba escolando. Sí, sí, ya no estaba tocando el agua a media canilla, más o menos. Bueno, se suben las balsas. Vos la 56, la 54, 36. 36. Eh, tenían chalecos. Yo no. ¿Sabías nadar? No. ¿Cuánto bueno. después estuvieron en el agua? y yo no llegué a tocar el agua porque el, cuando armamos todo llegó el jefe de la balsa, tiramos la balsa al agua y el primero que hicimos le tiramos un herido que estaba ah. y bueno y segundo fui yo me tiré dentro de la balsa y de ahí íbamos subiendo después algunos que se subía del agua y capacidad para 20 personas y nosotros éramos 23. Y había algunos que le teníamos que tirar del techo porque se te subía en el techo claro. la balsa y lo llegábamos a tirar al, al no, agua ¿tú otra tú vez. Me dijiste la capacidad de la balsa? 20 personas. 20 personas. Uh -huh. Y nosotros ya éramos 23. Pero han soportado uh -huh. mucho más. ¿En tu caso? En el caso mío éramos 33. ¿33? No dábamos más. Así como no teníamos un herido, un, el que estaba a cargo, el personal era un cabo principal que estaba a cargo nuestro de la balsa. Eh, bueno, llegó, no sé ni cómo llegó ahí, se tiró y bueno, lo pudimos eh, bajarlo. Eh, así que bueno, eso fue. Eh, después, cuando salimos, éramos 20, 25, 26. Pero qué pasó que después se nos prendían de la base y e íbamos recatando lo que se tiraron en el agua. Eh, pudimos salvar y éramos 33. Así como te sentaba, no podía mover un brazo, pierna, y estuvimos casi tres días navegando a la deriva. ¿Gómez? No, eh, para mí fue más, más suave. Éramos cuatro en la primer balsa, para la cual estaba designado, pero como estaba pinchada, eh, pasamos a otra, en el cual cumplimos el cupo de los 20. ¿También estuvieron tres días en, a la deriva? De 27 horas más o menos. ¿En tu caso? 36 horas. O sea que el que más estuvo fuiste sí, vos. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque no. La, eh... A ver, expliquemos una cuestión. Los buques de escolta se fueron. Sí. 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 Es decir, al anteataque del submarino Conqueror... Hicieron eh, maniobras evasivas eh, y se fueron. Y lo... no, no sabía tampoco de dónde la habían atacado. Aparte, uno de los buques. Sí, con el diario del lunes hoy podemos claro, cualquier cosa. Uno de los buques uh -huh. propios que no. Eh, supuestamente nos llevaba de custodia. Es, eh, le tocó un torpedo, pues de los tres que nos tiraron. Pero no, no explotó en, en el lugar. Eh, o sea, explotó fuera de, del casco. ¿Quién te rescata vos? ¿Qué, qué buque? Para mí el Piedrabuena. Buque destructor. El buchar. El buchar. Los traen en el continente. Previamente eh, vamos a Ushuaia. A, Ushuaia. a Ushuaia. De Ushuaia se nos Da un alimento caliente, nos da una indumentaria más apropiada. De ahí nos mandan en avión de, a Comodoro Rivadavia, a Comodoro Rivadavia, a Comandante Espora, y de ahí a Puerto Belgrano. Nos hace un, una, un reconocimiento médico medio visual, nos hace una documentación, nuevamente, y de ahí nos mandan un descanso de ocho días a la, a la casa. ¿Cómo bueno, estás jodiendo? ¿Eh? ¿Cada ¿Así? Simple. Cada uno distinto fue en el claro, caso mío, sí. me mandaron directamente al... La... Digo, me sorprende que solamente ah, le hayan hecho, a ver, estuvieron en la deriva más de 24 horas, eh, eh, con los fríos extremos del sur, eh, que solamente le hagan un examen visual médico. Lo que pasa es que el que no estaba herido, directo, eh, se manejaba bien, si estaba cuerdo entonces, digamos, a una prevención... ¿no? Sí, que no estaba en shock, digamos. Claro. Entonces, sí. Eh, iba y este, estaba para eh, poder salir. Por eso nos tuvieron los los dos días previos, hasta que nos hicieron la documentación y todo lo demás, eh, ahí estaba observando la, la actitud de la persona. ¿Vargas? Bueno, yo de ahí me mandaron directamente al hospital naval. ¿Vos qué quedaste herido? Eh, no, eh, me dieron pase ahí. Ahí estuve más de 15 días, después de los 15 días, eh, recién me dieron un... ¿Pero que estuviste internado o tuviste no No, 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 no. De pase me mandaron ahí. Ah, te... Yo estuve casi, a mí no sé, en el caso de ellos, yo en el caso mío, después que vinieron todos de... lo de, terminó la guerra, yo estuve, hice la mudanza del hospital Durán, ahí estaba el hospital naval, al hospital que hoy en día es el hospital naval, me tuve, tuve que trabajar, hacer todas las mudanzas. Y, y después hacíamos guardia en el frío. Y la gente pasaba y decía, ¿por qué? ¿Y por qué hacen guardia? Ustedes ya tenían que estar de baja. Y bueno, el día, y me dieron una semana que fue terrible ahí, lo mío. Mi familia no sabía que yo estaba en el buque. ¿Y Ningún. qué le contaste cuando llegaste? Y, y Sí, se, se enteraron por otra persona eh, que, que me, me llevaron a, al crucero pero no sabían cómo averiguar, no no estaban... Entonces yo me dan una semana, eh, de... después de que me pasé todo eso, tuve más de 15 días en el Hospital Naval. Y después me dieron una semana, me voy a Flores, que sin un peso, porque no tenía nada, vestido de marinero, eh, subo, viene un guarda, me pide con el boleto, le digo, no, no tengo boleto, le digo, no tengo yo estuve en el Belgrano... Y, y ahí se me ahí fue lo peor que yo digo ¿por qué para qué la gente dice vos y que la pasa vos ustedes está calentito acá y encima viajan gratis y toda la gente se dieron vuelta a mirar como diciendo tiene razón el guarda este está acá y los otros están y no me entendía que yo había venido del del Berlano, del buque entonces agarré me el guarda me dice no, me trató mal, agarré, me bajé en, en Ramo Mejía y la verdad tenía, digo, para qué volví, porque el, la gente me miraban como sabiendo, pensaban que yo no 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 estuve ahí. Claro, la gente pensaban como no sé, que era un acomodado. Claro, claro y bueno, me vine. Volví, estuve, no sé, me puse a llorar, en la, en la, ahí me senté, que en esa época estaban como un descanso, tenían las estaciones, y me senté ahí, me puse a llorar como un chico, ahí lloré y, y, no sé, pensé en ese momento que, bueno, volví a subir el tren y bueno, me fui caminando a mi casa porque ya tenía miedo de que subiera en el colectivo y que me digan lo mismo. Yo eh, me caminé todo eso en mi casa prácticamente corriendo llegué a mi casa y bueno ahí cuando me vieron mi familia eh, tomaron conciencia y yo y porque yo ya tenía miedo también que eh, alguien llegara a mi casa y que diga dónde estuviste o dónde no no eso fue la el abrazo de mi hermana de mi, de mi hermano y de mi viejo mi papá mi mamá la verdad fue eso fue que no lo más grande que, que, que tuve. ¿En tu caso? Bueno, después del hundimiento, eh, nos trajeron ahí a Campo Sarmiento otra vez, y bueno, nos dieron 10 días de licencia, después volvimos y ahí estuvimos hasta que terminó todo, y después nos dieron un nuevo pase, que volví a Comandante Espora, yo ahí en Bahía Blanca, y ahí quedé hasta diciembre, que me dieron la baja. Cuando volvés a tu casa, en esos diez días, ¿tu familia sabía que había estado en el Belgrano? No, porque ellos estaban averiguando, ellos sabían, sí, que yo era de la dotación del Belgrano. Entonces ellos averiguaban para ver eh, cómo estaba yo y le decían que no, que yo no salía a navegar con el Belgrano. Ah, ¿le dijeron eso? Sí. Entonces ellos estaban tranquilos, como que yo no, no estaba en el Belgrano. Y yo tenía una nena de 8 meses ya en ese momento. Y bueno, después cuando llegué fue todo algo que se sorprendieron. Porque a nadie le estaban dando ninguna licencia, ningún permiso, nada, y a nosotros nos dieron 10 días de permiso. Pero te volvimos a Campo Sarmiento después. Qué bárbaro. Y sí, es algo de. Ahora recién estamos tomando conciencia. En esos momentos, con 18, 19 años. No pensaba en nada. Una vez que se sabe, eh, bueno, que termina la guerra, eh, que le dan eh, la baja a ustedes, eh, y vuelven al barrio, vuelven a la casa, y la gente sabe que eran. estuvieron, en algún momento se empiezan a enterar, ¿cómo lo trataba el común de la gente? Y algunas personas te trataban bien, y otros que. Era difícil hasta de conseguir trabajo. ¿No podías conseguir labor. No, no. Lo, cuando vos le decías que estuviste en Malvinas, ya directamente, bueno, después te llamamos. Y ese después te llamamos nunca más. ¿Cuánto tiempo estuviste sin conseguir trabajo? Y yo empecé en el 85 más o menos que conseguí un trabajo fijo. ¿Y mientras tanto qué hacías? Y hacía changa, laburaba de ayudante albañil, en pintura. ¿Cuándo tienen un reconocimiento económico? ¿Cuándo empiezan a cobrar una pensión ustedes? En el 92. Es decir, tuvieron todo ese tiempo sin cobrar una claro. pensión. Claro. 10 años. 10 años. ¿En uh -huh. tu caso? Bueno, en el caso mío también. Yo eh, salí, de, me dieron la baja. Y eh, bueno, sin trabajo, me ofrecieron el hospital naval, me ofreció el, el jefe del hospital. Me dijo, Varga, querés ir a, te doy ya con grado a prefectura. Y yo le digo, no, le agradezco. Le digo, si no consigo, vengo y le le, le digo. Bueno, me dio el, el número de teléfono personal de él y bueno. Digamos, el tipo tenía un reconocimiento. Sí, así, sí, pero... sí, sí, sí. sí no, no, Yo no me puedo quejar. Después estuve pensando que iba a conseguir trabajo y no. Tuve como tres meses que ya me daba vergüenza ir a mi casa. Yo toda la vida de chiquito trabajé. Del campo, vine del Chaco. Y de chiquito yo trabajé como como dice José, y bueno, y, y estar tres meses ya me daba vergüenza estar, eh. y bueno, empezaba, me levantaba, caminaba, lo único que me iban, ferrocarril, me preguntaba, te iban a la oficina y te decía, sentate, toma algo. Y por ahí te, te preguntaban, ¿cuánto mataste? ¿A dónde estaba? ¿Le interesaba eso? No, después Cuando vos le decías, no, yo estuve en tal lado, no hice eso, ah, bueno, después te llamamos, y no. En el caso mío, después tanto caminar, me voy al, miro así y me voy a Secva, que era el mm. del Estado, sí, sí, sí. y bueno, me trató de mal, me dice, no hay vacante y no hay vacante, me dice, salgo, prácticamente llorando, miro así, veo el Ministerio de, de Defensa, digo, yo me voy ahí, digo, voy a pedirle trabajo, me voy y me atiende y me dice... Me dice, ¿usted soldado? ¿Se anotó en, en la... algún lado? Sí, le digo, me anoté en Telefónica, me anoté en Gael Estado, en eh, Ferrocarril. Y ninguno le llamó, no. Y ahora vengo en Seca, de Segva, le digo. ¿Y qué le dijeron? No, me sacaron, me sacaron de que no hay vacante. Ah, así le dijeron, bueno. Me dice, vaya y pídale el número de, de documento y, y que le, si no le anote, que le anote, si le dice que no viene me viene a ver a mí yo te digo oh, y digo a dónde me metí digo po... pero me, me dio tanta bronca como me sacó esa persona claro que dijiste Esta me es la voy mía. me voy y bueno me voy y cuando me ve me dice pero no usted no entiende que le dije que no hay vacante y no me dejaba explicar entonces le no porque vengo de acá de, ¿de dónde viene vengo del ministerio de defensa y me dijo que si usted no quiere anotarme que me dé su número de documento que cuando le dije eso, pero tío? saltó del otro lado y me dice, ¿cómo vos te llamabas Vargas? Vení, ¿qué quiere tomar? A la semana estuve trabajando. Era la única ¿Y forma. ¿Quién era el tipo, supiste quién era el.? Lo vi, ah, y era de Moreno. era de Moreno. Era de Moreno. Yo, y yo en ese monte, en ese momento Dije, ahí te lo llego a agarrar", lo, 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 lo no sé lo que pensaba por mi cabeza, pero como estaba, eh, bueno, después me enteró que era, era de Moreno, vivía de Moreno. Eh, y no casi, te lo cruzó digamos, después, sí, trabajando... después con el tiempo vine a Moreno, me dieron pase yo ahí mismo, me preguntaron a dónde quería ir, así que terminé, me jubilé hace eh, en diciembre, 35 años, y bueno. En mi vida, que. Pero no fue fácil. Para todos no fue fácil. Fue, fue terrible. El... En mi trabajo mismo. Hubo un día que estábamos comiendo y dice: Esto nos jodieron. A... Para que, culpa de esto, nos entraron nosotros en la bolsa de trabajo. En esa época entraban los hijos. Je, je, se armó una batabola. Yo no entendía nada. El otro se levantó un compañero y bueno. Le digo: La primera y última vez que te escucho hablar, pues te no sé, agarró algo ahí, te rompo la cabeza. Dice, ¿cómo vas a decir? Si, si es tu nieto, porque eran gente grande ya en esa época, porque no tomaban no. gente, eran todas. Le dices, podía ser tu nieto, tu hijo. ¿Y a vos te gustaría que estés sin trabajo? No, 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 me ahí saltado un compañero y... pero sí, hubo discriminación, los trabajos te hacían discriminación. Así que eso todo me quedó porque el, revés, el pienso yo que cada uno fue mal recibido no pretendíamos que, que nos estén esperando fueron yo en el caso mío tuve mi familia nada más después no tuve me fui haciendo solo como todo como José cada uno agarramos su camino y bueno después de 10 años eh, fuimos reconocidos pero fue dura no no fue fácil eh, para todos en tu caso bueno eh, primera instancia ninguno nos conocíamos allá en el buque bueno. segundo estoy observando que cada uno vivió una circunstancia distinta en combate regreso y la vida vivencia y vida yo dentro de todo el destino fue relativamente generoso a primera instancia eh, estuve dos meses sin yo, a mí me dieron, eh, digamos, pase, pase al Naval de Ceiza. Mm. Llegamos allá, ni enterados de dónde veníamos. Bueno, pusimos ahí y cumplimos las funciones básicas como cualquiera. Después, eh, el 14 de junio, de julio, perdón, 14 de julio me dieron el, la baja. De ahí estuve un mes después de la rendición, después del conflicto, de terminar el conflicto. Bueno, de ahí estuve dos meses sin, sin trabajo. Eh, después pude ingresar al Estado, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, como este, gastronómico, porque era, esa era mi función antes de ir al, a, a la Colimba. Después de ahí fui a, instruyéndome en calderas, después en telecomunicaciones, en cual estuve 27 años prestando el servicio en energía atómica. Y hoy en día soy auxiliar de escuela, porque digamos, tuvimos esa posibilidad. ¿no? Pero el reconocimiento. En el, digamos en el 92 fue una pensión graciable. Eh, después, con la lucha de los de lo que nos formamos instituciones de veteranos, este, se fue consiguiendo todos los beneficios que hay hoy en día. Por último, para cada uno de ustedes, eh, ¿cómo están hoy? ¿Cómo viven hoy? Bueno, creo que la mayoría ya, ya somos abuelos. Económicamente tenemos un, una buena un buen sustento. La mayoría se están jubilando. Eh, ¿Vos todavía no te jubilaste? No, en el transcurso de mes. Lo podía haber hecho, pero bueno, por obligaciones a instituciones, no, no me. ¿En qué escuela estás? En la 19 en Padua. Yo pertenezco a Merlo. Ay, parece que andamos. Este, y hoy por hoy eh, tenemos como institución rendirle honores a los, los familiares de nuestro caído. Eso es lo que vamos a hacer ahora el, el lunes. Da de nuestra institución, al familiar le da una, eh, una placa que se deposita en el domicilio y se invita a las autoridades y una bandera grabado eh, el nombre. Lo hemos hecho en Tucumán y lo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, nada más que estamos esperando la, la, las instituciones principales que se ¿Cuántas hacer? instituciones vinculadas a Manuel Begrano hay? ¿Ustedes solos? No, no, hay varias, varias. No, no el parte es que, digamos, tenemos eh, instituciones básicas de, de, de los centros. Después, en Puerto Belgrano, tenemos última tripulación. Eh, digamos, hay varias instituciones. Eh, porque somos un paquete importante de, de hombres, ¿no? Claro, porque fallecieron en el ataque 323. 323 y 7... la dotación era para... 1093. 770, nos salvamos. Nosotros somos un conjunto de familiares, suboficiales y soldados conscriptos. Mm. Eh, y bueno, cumplimos esa función, porque para la, tratar de conseguir los beneficios para los veteranos y el conjunto de su familia, hay instituciones que están en representativo. Nosotros hacemos eso, poquito. En tu caso, Borja, ¿cómo vivís hoy, a 36 bueno, mire, años del conflicto? Lo que quería decir de José es, es de lo que pasamos, es un hermano más, porque estudiamos, nos conocemos. La familia mía, eh, los hijos de él son como mis sobrinos, los, los hijos míos son como el tío para ella. Y bueno, es, no conocemos, hicimos es? el secundario juntos, que junto. tuvimos la posibilidad los veteranos en aquella época, ¿no? Eso fue, pues, o sea, que nosotros nos conocemos y seguimos eh, el grupo con él, trabajando, me esperaron hasta que me jubilara. Para que poder que arranque junto, así a que me quieren. Soy muy bueno. <laughs> así que, bueno, yo la verdad estoy bien, eh, ahora estoy haciendo bien, digamos. Creo que uno dice bien, pero nunca está. está nunca se sacó eso lo que pasó en la cabeza. Porque en el caso mío, no quiero ser. Eh, tuve un accidente hace tres años. Y bueno me chocaron fui contra un árbol el vehículo y perdí el conocimiento y yo llamaron eh, llega mi hijo porque trabaja también y bueno no lo conocía yo tenía 20 años me preguntaban la edad tenía preguntaba cuánta baja estuve en el mercante en el hospital mercante me llevaron y, y bueno no, yo, está, yo estaba yo estaba en la historia clínica yo pensé que me cargaba mi familia me dice mi hijo, eh, te quería escapar, de mí le decía que no tenía hijo. Y claro, después me entrega la historia clínica, llego a mi casa, tuve casi ocho días en terapia y, y bueno, me pongo a leer la historia clínica y sí, yo ahí dije, ¿cómo? Volví a todo ese, en ese momento que pasé en el barco, lo, después de casi 35 años volví a de vuelta a regular. Regresabas. Regresaba. El médico me preguntaba la edad, le decía que yo era Conclito, clase 62, y, y Vargas Marcelino, le nombraba todo. El médico pensaba que yo lo estaba cargando, pero estaba en terapia así que no conocía, así que eso me entero yo. Eh, yo a mi familia no lo creía porque ellos son de joderme, mi hijo, no. mi hija, y bueno, y mi señora eh, hacía que en ese momento yo pensé que era joda, pero cuando me pongo a leer... Eso, Era lo que se, decías. Me, se me cayó todo Porque ahí, bueno Prácticamente me largo a llorar Porque lo que habrán sufrido ellos Lo que yo en ese momento pasaba. No, fue terrible Creo que uno está bien De salud, ver todo De la familia, pero por dentro Creo que no, no nos vamos a olvidar nunca lo que pasamos Eso creo que No vamos a llevar Con nosotros Ortiz bueno, lo mío seguimos una lucha, pero gracias a Dios bien, con trabajo. Así que mano no se puede pedir. Por... Qué tan importante es justamente para lo que decía eh, Marcelino eh, la reunión de aquellos que hayan pasado, como bien decía Gómez, eh, vivieron lo mismo, pero desde ópticas diferentes. Sí. Eh, digo, qué tan importante es justamente reunirse, no acá, digamos juntarse entre ustedes, llevar adelante este tipo de actividades, reconocimiento, eh, no olvidar a aquellos que sí. cayeron. Eh, digo, ¿qué tan importante es para ustedes el impacto que les permitió por ahí procesar parte? Porque, bueno, Marcelino a raíz del accidente sí. regresa, pero digo, ¿qué tan importante es? Sí, es algo importantísimo. Por eso se hace también todas las, todos los años Olimpiadas para claro. veteranos de Malvinas. Y bueno, y ahí hay y personas que se encuentran que después de Malvinas nunca más se vieron. Después de 35 años se encuentran y, no sé, es algo que te parte el corazón cuando ves a esas personas así. Por ahí estuvieron combatiendo juntos y se encontraron después de 35 años. Les agradezco mucho que hayan venido. ¿Querías decir algo, Gómez? Sí, no, digamos, nosotros vivimos circunstancias muy distintas con la gente de otra fuerza. Pero lo que sí afloró en todos estos tiempos es eh, que la gente de mar somos esa de esa decamadería. Eh, se nos instruyó en esa forma, nunca eh, nunca tuvimos esos desniveles que había en otras fuerzas. Y eso es lo que nos une hoy en día, nos mantenemos en contacto, participamos de eventos. Y bueno, es lo que nos sirve, la terapia que nos sirve, porque hablamos todos en el mismo idioma, lo mismo con los otros colegas. Eh, cuando hablamos de Malvina, este, es una descarga también emocional. Y bueno, que a veces con, con el común de la sociedad no es tan fácil, pero ahora con el transcurso de estos tiempos podemos ir a hacer un, un, un debate en una escuela, dar eh, hablar sobre el tema, pero digamos con todos los, los ribetes. Y eso sirve porque este, no, no, no tienen el concepto que se muestran constantemente, hay otras cosas de, de mucha importancia. Y bueno, es nuestra nueva... Este, eh, eh, misión mantener en la memoria a nuestros caídos y este, mantener viva la, la defensa de nuestra soberanía nacional. Muchísimas gracias, gracias por Muchas gracias, por, gracias. No, a ustedes por invitarnos. Bueno, 323 eh, muertos quedaron a través del ataque criminal del submarino atómico Conqueror. Eh, Justamente está Wildo Ferreira y Flores, dos veteranos de guerra de General Rodríguez que van a estar a continuación. Justamente el comandante del crucero, General Belgrano, era de General Rodríguez, Héctor Bonzo. Así que, bueno, Wildo, vos lo conociste a Bonzo. Bueno, los chicos van a tener la misión de por ahí comenzar eh, la siguiente entrevista hablando, eh, un poco para darle un marco, de Héctor Bonzo el comandante del el Crucero General Melgrano, ha, había nacido el general Rodríguez. Ya ¿Era el último comandante? Y él tomó servicio a enero del 82. Porque ya desguazaban después el Crucero General Melgrano. El Crucero en realidad eh, había una tentativa de, eh, de los norteamericanos a venirlo a buscar porque lo querían tener como museo. Claro, porque ese eh, Crucero fue sobreviviente de Pearl Harbor. Claro, seis. Dos para nosotros, dos para el chileno y dos para los brasileños. Y, y, digamos, era uno de los últimos que estaba todavía en operaciones. Era el único en funcionamiento, teníamos el 9 de julio, pero después fue radiado, ¿no? que eran muy similares. Bueno. Pero estaba muy bien preparado, muchos eh, se corrían que estaba era para museo. No, acá los argentinos, los ingenieros argentinos... Han modernizado mucho el buque, estaba muy muy inclusive se eh, manejó la posibilidad de que lo fondearan en el puerto argentino justamente para utilizarlo como defensa. Sí, sí pero sí, sí. Al, al tener 40 bocas de fuego tenés mucha gente afuera. Y las batallas al Jersey se le tiraron de 30 kilómetros, ¿no? Sí, 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 con o super sea detente, que, este. eh, La situación iba a ser más crítica. Sí. Y todas las pepas iban a ser para nosotros claro. a primera instancia. Pero bueno, el destino no se dio y tal vez eso pudiera haber ayudado a los compañeros. Pero bueno, el destino fue otro. Muchísimas gracias por, haber no, por favor, gracias. Vamos con un tema musical en el próximo bloque, Wildo Ferreira y Flores, hablando con los chicos. Continuamos con Semanario Actualidad Magazine. Bueno, seguimos tratando como lo estuvimos haciendo en, en estos últimos programas, todo lo que es Malvina sus veteranos, invitados. Así que bueno, es el turno ahora de eh, gente de General Rodríguez, que creo que eran los que iban a venir la otra vez, tormenta de por medio, no pudieron llegar, era, era, fue todo muy complicado para esa, para esa época, Wildo Ferreira y eh, Juan Flores. Sí, eh, Wildo, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Bien, ¿Todo bien? Y, y conmovido un poquito, todo bien, gracias a Dios, pero conmovido un poquito por los testimonios de los compañeros, eh, testimonio, testimonio real y bueno, cada uno de su rol de combate. Este, hablaba inclusive al finalizar la nota del comandante Bonzo. Nosotros tuvimos el privilegio de, de tenerlo, General Rodríguez. Y en una de las últimas charlas que dio en la escuela número uno, yo estuve presente. Y era era algo muy como, como, o sea era muy emocionante porque decía algo y todos el mundo se emocionaban ¿no? y bueno a mí me tocó bueno yo estuve en el ejército pero sí escuchaba los los testimonios real auténtico, como, como decían los compañeros y como decía bueno las emociones y un montón de cosas pero verdad eso se llama postraumático post que ningún veterano vuelve en entre comillas normal porque el postraumático vos lo llevas para toda la vida y están en nosotros nuestros grupos de familias amigos los especialistas que gracias a Dios nosotros eh, acá en Buenos Aires tenemos dos lugares este que está uno está en atrás del hospital militar por la calle Cabildo 381 y el otro está en el hospital Carrillo en Ciudadela y esos lugares son son eh, la verdad que uno se siente bien porque a mí me tocó eh, ir estuve y me trataron muy bien el psicólogo el psiquiatra y por eso yo siempre digo que la familia es algo principal y fundamental como para también acompañarlo en todo esto y sí el pensamiento siempre está en un montón de cosas y, y también escuchaba de los compañeros que bueno eh, uno se jubiló y también uno piensa el día después porque tu mente siempre tiene que estar en, en, en movimiento, porque es como que vos a una cierta edad, te jubilás y no hago nada, ahí, ahí está el problema. Entonces, este, está bien lo que dice, lo que dijo uno de los muchachos, que bueno, ellos se, se dedican a, a hacer todo lo que temas de homenaje y y, y bueno, y salir, como hacemos nosotros, salir a, a pregonar, a comentar, a decir cada uno de su, de, de su rol de combate. Este, y, y eso por, para mantener viva la, la, la gesta de Malvinas. Y la llama lo más alto siempre hay que tener. Y está en nosotros también salir a, como hacen los muchachos, hacen muchas agrupaciones, muchos veteranos en todo el país, de punta a punta del país, salir a a Comentar un poquito lo que lo que pasó. Por ahí algunos muchachos, eh, y yo comprendo porque también estoy dentro de eso, que te emociona mucho porque no es fácil decir, no es fácil contar, porque eh, es como que ahí te sale el postraumático y eso es la, la ayuda que, no, que mucho necesitamos. Eh, nosotros en General Rodríguez, gracias a Dios, tenemos un centro veterano que. Eh, Oficialmente tenemos 42 veteranos. Nosotros no, nos encontramos los días sábados. Y es algo muy, muy, muy lindo para nosotros. Más allá que nosotros trabajamos, estamos en plena construcción de nuestro centro, pero es algo que esperamos el día sábado porque es como que nosotros, como digo yo, siempre es como que nos descodificamos. Y esa, esa, esa paz que vos necesitabas, eh, lo encontráis. Gracias a Dios. Y todos nos ayudamos entre todos, cualquiera fuera su, su necesidad, pero eh, no hace bien a nosotros Flores, cómo no pensando en la historia eh, y muchas reivindicaciones que, eh, que se han logrado a lo largo de este tiempo que fue claramente eh, difícil, pero cómo está eso ustedes que lo viven no constantemente el reconocimiento todavía falta mucho por. Eh, por trabajar, hay parte de la sociedad que, 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 que no entiende todavía eh, lo que fue, no, ya no, ya es de otra manera, más allá del trabajo que ustedes hagan, ¿no? ¿Cómo lo perciben? Bueno, mirá, a 36 años ya creo que las personas entraron un poco en la inconsciencia se dieron que, que hubo mucho valor. Lo que contaban los muchachos, bueno, también, viste, te toca muy de cerca. Eh, las personas afuera a veces les cuesta comprender a las nuevas generaciones, ¿viste? Si no fueron inculcadas un poco en la historia, les cuesta mucho. Nosotros, inclusive, nos cuesta mucho hablar. En el momento que nosotros empezamos a hablar, ahí empezaron la conciencia. Pero ya te digo, cuesta, cuesta mucho. Malvinizar, o sea, eh, eh, es entrar en historia es hablar de 1833 en adelante. Y a veces se dice que la historia empieza con Malvina, no empieza con Malvina, es muy viejo. Esto es, ¿cómo te puedo decir? Al, eh, en el 82 se cumplieron cierto, los 150 años, justo, eh, ni un año para atrás ni para adelante, era justo el año de... Eh, del, del movimiento de reclamo sobre, eh, sobre los ingleses. Ese era el único motivo. Lo demás, bueno, vino lo que vino después. Buenas noches y agradecerles a los dos, ¿no? Esta figura heroica, tener a alguien tan cerca que luchó por nuestro país. Realmente el respeto de siempre. Y como bien dice Víctor, una parte de la sociedad comprende, los reivindica, lo, los celebra. Y mientras tanto, el Estado que figura ausente ya hace muchos años en algunas cuestiones. Una de las noticias más actuales que tiene que ver con los veteranos, que salió luego de, del 2 de abril, es esta disposición de que, por ejemplo, no tienen que pagar el peaje eh, a nivel provincia de Buenos Aires con esto? Eh, cómo, ¿Cómo se sienten? ¿Y qué es lo que esperan de, de acá en adelante? <laughs> Yo creo que no es, es importante, pero eso no te, no te quita la libertad, no te quita movimiento. Nosotros no nos no va a quitar la movimiento en el sentido de que me den un boleto gratis. Yo creo que todo esto es, es logros, son logros que alguien se está dando cuenta que es un logro nada más. Pero en sí, nosotros no nos quita ni siquiera ningún movimiento. Nosotros los movimientos los hacemos en bicicleta, a pata o como venga. Igualmente, eh, bienvenido y gracias a, y enhorabuena que se acuerden de nosotros, siempre se acuerda de nosotros, pero por ahí lo, lo que nosotros eh, apuntamos más es el tema de salud. Eh, por eso yo comentaba que, eh, nosotros tenemos el Centro Veterano de Guerra, que bueno, ahí agrupamos a muchos veteranos, más allá de su pensamiento igual, distinto, su ideología, no tiene nada que ver. Eh, nosotros apuntamos mucho lo que es el tema de salud, y no al abandono de, de, del, del veterano, de la persona. Eh, para mí, en forma particular, eh, es una. Está bien, está bien, es un accesorio más, pero a mí me interesa otra cosa: la salud. Eh, estar bien, la familia, porque si es como el, el, el padre de familia, si está mal, eh, los hijos también están mal, o sea el entorno está mal. Pero yo apunto, yo apunto de forma particular, ¿eh? apunto más en otra cosa, el tema de salud, el bienestar y, y está también en, en el otro veterano, eh, respaldate un poquito para que también te dé una otra manito. En este largo camino falta esto, un aspecto fundamental, como bien recalcás, eh, el post-Malvinas, que vos mencionás esto del trauma también, que es importante, el control, el seguimiento. Quizás eh, mucha gente que, que lo necesita y no tiene una cobertura de salud que, que justamente eh, abarque ese tipo de tratamiento. Nosotros, eh, gracias a Dios, bueno, eh, tenemos tenemos la, las pensiones y tenemos IOMA y tenemos este PAMI. Más allá si, si te descuentan mucho, menos, pero lo básico tenemos. Después lo, lo que tenemos eh, trabajos, eh, tenemos trabajo social. Lo mismo, no sé si te descuentan mucho, poco, pero gracias a Dios tenemos como para ir solventando lo, lo básico por lo menos. Y por eso yo comentaba que hay dos lugares en la provincia de Buenos Aires, que es puro y exclusivamente para nosotros. Que por ahí, si no tenés cobertura social, ahí tenés todo en forma gratuita. Pero este, antes salían los cursos de captadores, y, y eso que tenemos que salir nosotros, porque hay muchos veteranos que se encerraron, se quedaron con miedo, con tristeza, con recuerdo, y está en nosotros, sin demerecer a nadie, salir a hablar un poquito, hablar con él, con la familia, no imponer, pero acompañar en lo que él necesite y si, si se quiere movilizar estamos nosotros. En ese camino estamos nosotros. Cuando, como estábamos recién con, con los muchachos charlando y, y yendo a la historia de ustedes, ¿no? porque también pensando que por ahí mucha gente del otro lado no los conoce, ¿no? Eh, eh, armas distintas, ellos tocó la marina. Pero. Eh, ¿Qué es lo que, eh, que a ustedes les pasa con eso? digo? Eh, ¿Cómo ven reflejada su historia? A el otro le tocó estar allá y a mí así. Y eh, yo viví algo similar, pero también desde otro lugar, ¿no? porque cada uno tiene su propia mirada. ¿Cómo fue la historia? Y eh, como yo decía, eh, cada uno de su distinto rol de combate, ¿no? pero yo soy una, una persona de, de, de escuchar mucho. Como escuché respetu respetuosamente a los compañeros y a los chicos que se fueron que la finalidad es lo mismo o sea, defender lo que es nuestro y vamos a seguir defendiendo y lo que viene atrás también muchas veces me preguntaron ¿vos te irías de vuelta a la guerra? Y es una cosa para pensar bien tampoco no es decir cualquier cosa así me voy a ir de vuelta ahora que somos más grandes tenemos más experiencia y me iría pero en forma pacífica, a reclamar lo que corresponde y las armas es necesario a veces, pero no ir no, de forma locada y, y tomar como como hicieron. Y después, sí, cada uno tiene su testimonio. Yo siempre digo que por, cuando vamos a, a los colegios, a, a dar charla, en el buen sentido de la palabra, que nos aprovecha a nosotros, porque nosotros somos la historia viviente. Más allá que estos últimos meses. Acá tenemos una la docente que, que también este, se hace trabajo práctico en los colegios. Que nos llamen, coordinamos y nosotros le podemos contar cada uno de su rol de combate, lo que vivimos, lo que pasamos. Pero muchos padres por ahí todavía no tomaron conciencia de lo que fue la guerra de Malvinas y van a través de internet, los libros. Por eso digo, estamos nosotros que podemos dar testimonio, cada uno desde su lugar. Y los chicos se apasionan. A veces vienen los chicos en el centro, nos piden media horita, dicen así, pero se quedan hora, hora y media, y se apasionan. A veces Foclans, apagan los, lo, 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 los celulares y nos escuchan. A la verdad, a nosotros no hace bien eso, porque es como que eh, dejamos un pedacito de nuestro testimonio, la historia. Eh, Lamentablemente se nos fueron muchos compañeros, pero eh, muchos también dejaron su, su voz, su está, su está su presencia, por supuesto, pero dejaron su testimonio. Y nosotros estamos, estamos ahí en, en ese camino también para seguir teniendo lo más alto la, la llama encendida de la gesta de Malvinas. Y están todos en, un, en todos nosotros, en ustedes, en, en todos los medios de comunicaciones. Yo voy a hacer un. Me dan una, 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 una reseña, por ejemplo, el 2 de abril. Y acá lo tenemos a, a la señora este, Claudia Guerra, que yo decía, por ejemplo, en una, una declaración, que es un punto de encuentro. No importa su bandería política, no importa su ideología, pero el Centro Veterano de Guerra tiene que ser un punto de encuentro para el pueblo, para, las, en general, la ciudadanía. Este, más allá que si piensa igual, si piensa distinto. Pero, gracias a Dios... Eh, acá está la señora que puede dar testimonio que nos acompañaron nosotros. Siempre nos acompañaron ellos, eh. tanto los el oficialismo, los opositores, los religiosos, no religiosos, el pueblo en general. Pero el Centro Veterano de Guerra tiene que ser un punto de encuentro y en ese camino vamos. Yo hace tres años que soy presidente del Centro Veterano de Guerra y entre todos mis compañeros que integramos el Centro Veterano en ese camino estamos. Y la verdad que después que finalizó el acto nosotros, este hicimos una, una charlita y, y la verdad que quedamos muy conformes porque eh, nos acompañaron todos, nos acompañaron como, como personas, como amigos, eh, como pueblo, este, y eso la verdad que nos nos reconforta y es como que nos dan otro empujón más para que el año que viene seamos más y así sucesivamente. Retomo esto que, que decís, Wildo, con, con el hecho de, de informarse, de instruirse, y si bien uno sabe que si quiere también informarse están los libros, internet, que a veces puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque cuenta una parte. ¿Qué hay de cierto esto que quedó instalado en el, en el inconsciente colectivo de la zapatilla flecha, de las, de las armas que, que se trababan? ¿Cómo fue realmente eh, con lo que fueron ustedes a Malvinas? En mi caso, yo voy a hablar de mi caso, no, no. En mi caso particular, porque no me gusta dar. Dice qué, me dijeron, me contaron. Yo tenía un, un fusil del año 62. Y la vez que tiramos, a mí me funcionaba. Era un arma viejo. Aparte, nosotros no somos un país de guerra como, como es Medio Oriente, como es parte de Europa y otro el resto del, de, del mundo. Este, ellos sí son, tienen armas certificadas eh, y, y, y están pensando. Días, no días, horas, minutos, para ir perfeccionando todo lo que son temas de armamentos. Nosotros teníamos armas viejas, sí, es verdad eso. Y después, en mi caso particular, yo tenía una campera, un duvet, un, una bota, y por supuesto que tenía frío, y tenía hambre, y pasé necesidades. Pero a mí, gracias a Dios, y no estoy de, no estoy de un lado ni del otro, pero mi testimonio es así: las veces que tiramos a mí me funcionó. O sea, no era que tenía tampoco la, este, la, las municiones mojadas, vencidas. No, tenía, no sé si en condiciones, condiciones, pero por lo menos para para, este, para defenderte tenía. En tu caso, Juan. Sí, sí, me estás acordando cuando dice, sí, estaba todo mojado, sí, está todo mojado, pero hay cosas que funcionan, ¿no? no hay que dejar. En mi caso, no, en mi caso, yo estaba en el portaaviones y el, el, las armas yo no estaba con armas o sea, yo, lo mío es es eh, rescate y salvamento todo se trataba nada más de, de aviones que se aterrizaban y tenían un tema de, de incendio todo eso salíamos con tres, tres amigos más a rescate es sacarlo de la cabina es, eh, ¿cómo se llama? ponerlo en el piso y trasladarlo ese es el único movimiento que yo tenía, pero te digo es, tiene que ser como un relojito, es todo movimiento, la avión aterriza, tiene que esperar que aterriza, que enganchó, que aterrizó, que paró el motor, todo completito. Eh, yo tengo otra perspectiva, a nosotros no, yo soy de carrera, era de carrera. Yo me retiré, yo entré en el 77 y me fui en el 85. La experiencia que me enseñó mucho la Armada es eh, eh, lo que es, eh, hay que rescatarlo, es, es muy buena la educación, es buena educación, el adestramento. Eh, yo llegué en el portaaviones en, en el 81. ¿Y cómo se llama? Y te puedo decir que no veíamos todo era una rutina para nosotros, salir cada 15, 20 días era una rutina. O sea, el conflicto, guerra o como quiera, como nosotros lo definimos como guerra, conflicto, porque hubo enfrentamientos, porque ¿viste? en un momento no, no, no se define si es conflicto, si es guerra, estamos luchando por un mismo, mismo territorio, por, por gente que, que la usurparon. Pero todo ese movimiento nos llevó a, qué sé yo, a mejorar. Nosotros mejoramos. Pero bueno, ¿qué? no te puedo hablar de decir eh, fue malo. Fue bueno, la verdad que fue bueno, nos enseñó mucho. Eh, eh, como los ingleses, como nosotros tenemos ideas totalmente distintas. Nosotros no somos us usurpadores. La Argentina no tiene colonias. Ellos ya están acostumbrados, nosotros no. Entonces nosotros por eso decimos, ¿qué hacemos? ¿O vamos a, a pelear por nuestro propio territorio o directamente en los 50 años se los entregamos a ellos? Bueno, eh, para ir cerrando, eh, cualquiera que se quiera acercar a, a este punto de encuentro, a este lugar donde que los pueda contactar a ustedes, eh, invitarlos para, para ir a alguna escuela, algún tipo de charla, eh, alguna forma de, de no sé, en internet también seguramente tienen algo. Sí, nosotros tenemos una página en Facebook, Centro del Veterano de Guerra Genar Rodríguez, y después, bueno, nosotros tenemos nuestra sede en la calle Frondizi, es Colón 359 Genar Rodríguez. En ese lugar estamos los sábados, este, estamos. Eh, Igual siempre anda dando vuelta a un veterano, siempre por ahí, pero los sábados eh, sí se pueden acercar ahí. Y de hecho hay mucha gente que pasan por ahí. Y ahí nos dejan, eh, nosotros agendamos lo, los días porque hay, eh, antes del 2 de abril tuvimos muchísimas charlas por varios colegios y después, bueno, ahí hasta junio tengo, tengo fecha. Pero no importa, siempre hay un lugarcito, aunque sea media hora, porque los chicos... Como decía los chicos de los, co de los colegios eh, están haciendo están, están trabajando con haciendo los trabajos prácticos y bueno te invitan de, de todo lado y bueno y por ahí hacemos un, un equipo con, con los compañeros como para ahí este también este dar da las charlas pero bueno ese es el lugar Ingeniero Rodríguez es justo la entrada en la entrada del parado de los abuelitos ahí a la izquierda a pocas cuadras en ese lugar no, no van a ubicar a nosotros bueno, muchísimas gracias por haber venido, ¿sí? No, gracias a ustedes y gracias por, por el espacio, gracias a Rodrigo que nos conocemos hace muchos años y, y, no, y a ustedes por difundir esto, eh, tanto el testimonio de los compañeros que estuvieron anterior y, y, y nosotros y ojalá que, que esta esencia y esta entrevista y testimonio de los veteranos eh, nos claudiquen y, y gracias, gracias por todos. Que siga creciendo, eso es lo más importante que el pueblo argentino entre de todo, se, no, le pasemos toda la información que sea necesaria, que es eso lo que necesitamos. Muchas y que las nuevas generaciones, bueno, que piensen, que quieran a la Argentina, que es lo más importante. Y para cerrar, 100% cierto, orgullo nacional. Ahí está. Mira, mira el tatú. Hermoso. ¿eh? Bueno, Aparte que yo en el corazón. Por, por siempre, gracias. Nos quedamos con eso. Vamos a la música. Estás ahí y yo estoy acá. Sos así y así me gustas. Lo nuestro es algo prohibido, pero me gusta igual. Aunque me puedas matar, sos algo. Seguimos en Semanario de Actualidad. ¿Qué hora dice el reloj? 10 y 56. Tenemos la misma hora que la televisión. Bueno, está, está te queremos Federico por lo que estás, bueno y te perdonamos por lo que estás pensando Hoy va a dormir a tu casa, este Federico. Momento. Me está diciendo que si no volvía a las 11 a la casa tenía que irse a dormir con vos. Claro. Sí, que a, vas a con acá Federico. la señora en cualquier momento se nos queda dormida también, así que tranquila. Ella ya va trabajó todo el día, estuvo ahí, nos está esperando acá desde temprano vino para hacer la nota. Pero ese momento de Facundo eh, Reales que ya lo tenemos, ya ha estado acá en este programa con nosotros charlando, eh, estaba con con ganas de, de correr y de correr y de correr. Y y mirá sí, hasta dónde es? llegaste. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, sí. hola, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, bien. Sí. Contento de, de haber vuelto. Tuve una semanita ya, eh, fue bastante duro estar ahí. <laughs> Recordamos rápidamente, eh, hubo una carrera en determinado momento en Lanús a la NUS en la que vos participaste. Sí, sí, eh, organizada por los excombatientes. Hay dos centros allá en Lanús, la de excombatientes y veteranos. En este caso fue organizada por los excombatientes y por el municipio de Lanús la carrera. Y bueno, tuve la suerte de ganarla y ganar el el viaje para poder competir en las Islas Malvinas. Qué no sí 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 vamos a decir que qué importante iba a decir así qué mochila te cargaste porque la sí, verdad es, no es todo todo cuando uno se va metiendo cada vez más todo el significado todo lo que representa no sí sí ¿eso? la verdad que bueno fue un, eh, un cambio radical porque yo competí para diez kilómetros siempre compito en esa distancia y bueno y esta vez tuve que competir para maratón que son cuarenta y dos kilómetros así que fue un cambio totalmente de entrenamiento tuve que debutar en otras distancias y bueno fue cinco o seis meses de preparación me he ido 22 días a Salta en febrero eh, para poder bueno hacer una buena pretemporada allá. ¿Qué tal sí. buenas noches? y sí, en relación a lo que fue la carrera contra quiénes estuviste que competir digamos de qué países participaban. Eh, sí había eh, chilenos ingleses bueno los Kelper eh, había algunos africanos. Eh, también había representantes argentinos de otras provincias, eh, como por ejemplo de Tierra del Fuego y de Tucumán, que también fueron representando a los combatientes, a grupos de centros de combatientes. ¿Cómo fue la recibida ya? Digamos, ¿La intención, el armado de la carrera, la relación con los mismos Kelpers, con, con los ingleses, con el resto de, de los hermanos latinoamericanos? Sí, sí, eh, y bueno, ya eh, al principio ya no me gustó nada, porque obviamente tenías que ir con el pasaporte tenés que hacer un viaje terrible, que bueno, de Buenos Aires a Santiago, de Santiago a Punta Arenas, de Punta Arenas a, a las Islas Malvinas. Eh, el aeropuerto es, está en una base militar, te revisan todo, no puedes llevar banderas o ninguna remera de Argentina, porque bueno, no está bien visto allá. O no sé si no llega a saber si es un delito, o te puede pasar algo por andar llevando la celeste blanca. Eh, pero bueno, fue una, estuve una semana, eh, llegué el 17 y competí el 18 de marzo. Sí. ¿Y ganaste entre todos eso, digo? Sí, 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 tuve la suerte de ganar. Eh, yo sabía que, bueno, los dos argentinos que fueron al Tucumán y al de Tierra del Fuego los conocía. Al de Tierra del Fuego ya habíamos competido en una oportunidad, en otra carrera y me había ganado él. Hubo un incentivo en todo esto de lo que viviste, de, de ver cómo no, no se respetaba la soberanía ni lo mínimo, ¿no? Porque también es muy fuerte ingresar a un lugar que sabemos que es nuestro con toda la connotación de lo que vivieron los combatientes y los héroes que quedaron allá, de no poder llevar digamos la representación que tenemos que son los colores de nuestra patria. No, ¿No pudiste correr una remera que representara a las claras a, a nuestro país. Sí, sí, la verdad que fue duro. Bueno, yo tuve la suerte de poder viajar con ocho combatientes. Eh, algunos eran de Neuquén, otros de Buenos Aires y bueno de otras provincias también había y bueno y ellos bueno me iban a medida que recorríamos, me iban contando todo me iban contando todo y bueno iba iba aprendiendo un poco de, de lo que pasó en cada en cada lugar no yo tuve bueno pude visitar eh, visité San Carlos eh, estuve en Darwin estuve en, eh, en las montañas en los montes eh, las dos hermanas eh, y Harriet también y bueno y otros lados que bueno en este momento no recuerdo los nombres porque estaban todos en inglés, la eh, no, pero eso fue después porque yo llegué al 17 ah. y ya al 18 tuve que competir y después me tuve que quedar hasta el otro sábado que era el viaje porque puedes viajar solamente los sábados, hay viajes solamente los sábados, así que me tuve que quedar una semana y bueno tuve que entrenar allá también y, y convivir un poco ahí. ¿Qué sentiste estar ahí? en ese lugar, sobre todo después de la carrera, ¿no? Porque imagino que ganó otra magnitud, una vez sí, que sí, sí, sí no no iba, la verdad que fue un orgullo poder pisar nuestras islas y también viajar con los veteranos y conocer más de, de, de la historia ¿no? de la guerra, la verdad que fue, fue un fue es algo único, es algo único y bueno no sé vamos a ver el año que viene si se puede repetir si puedo volver a, a ganar y, y poder viajar de vuelta Viento, correr allá, ¿qué, qué, ¿cuáles la, la, las dificultades que te encontraste? O que eh, sabías que te ibas a encontrar, pero una, una cosa es saberlo y otra cosa es enfrentártelo. Sí, sí, bueno, lo que no pude preparar yo fue fue el clima, el viento. El viento fue muy duro, Había ese día había vientos de hasta 70 kilómetros por hora y la verdad que hicieron que la carrera salga más lenta de lo que esperaba. Además, bueno, que ya el camino no, no es llano, hay muchas cuestas, muchas subidas, muchas bajadas, y eso, eso también lo hizo un poco más lento. Fue bastante duro, pero, pero bueno, tuve la suerte de poder ganar. Era mi día. Era como. Eh, ¿Tenías algo así? Uno cuando entrena a veces se pone algo en, en, en la cabeza o en, en, una, en tu misión, ¿no? Eh, sí, sí. Qué, no, yo, no, no, ¿Qué te acompañaba? En la cabeza, bueno, tenía. En todo momento, bueno, familia, amigos, también los excombatientes que, que tuve el honor de conocer, el orgullo de conocer y, ¿no?, de la NUS, también he conocido a la Vuelta, he conocido a, a veteranos de, de San Vicente también. Eh, pero sí, no, en todo momento se me pasaban los excombatientes, ¿no? Estaba representando a ellos y, y quería, bueno, dejé salir a correr y, y a dejar todo. En relación al triunfo, digo, y también se me mediatizó un poco por la importancia y, y la fecha, aparte muy cercana a la que corriste, del hecho en sí, eh, en lo deportivo y en que te reconozcan. Digo, la, la anterior vez que viniste hablamos un poco también de, de lo difícil que se hace sostener este tipo de deportes, ¿no? De sostenerse tanto en lo económico y, y, y cómo implica eso también en, en la competencia, en la preparación. Después tú tuviste algún acercamiento de alguien, digo, vieron... Eh, la, la la potenciabilidad que tenemos en el deporte, alguien se te ha acercado eh, sí bueno acá es, es esto es un deporte matero y bueno sale todo a pulmón tengo ayuda de bueno de algunas de, de gimnasios o de bueno de otras cosas no también que me ayudan a que bueno cada día corra un poco mejor eh, y sí la vuelta tuvo la verdad que tuvo muchísima difusión eh, noticias en, entre tuve entrevistas en diarios en radios eh, bueno también en, en la tele también eh, y sí no tuvo más dif más difusión de lo que esperaba eh, yo a la vuelta también apenas llegué al aeropuerto me esperaban eh, los excombatientes de la NUS de san vicente también la familia y eran alrededor de 20 pe personas que estaban ahí esperándome y la verdad que fue todo muy lindo fue algo algo que no, no esperaba que, que pase tanta difusión tanta trascendencia eh, la carrera y bueno. La verdad que muy contento. Y bueno, espero que sigue. Sí, obviamente eh, uno siempre necesita ayuda para poder mejorar y para poder competir, ¿no? Como te digo, este es un deporte amateur, yo trabajo eh, y además de trabajar salgo y entreno todos los días. Eh, trato de, a la semana de entrenar ocho o nueve veces a la semana. Y en pretemporada entreno a doble turno todos los días. ¿Alguna forma de contacto? Perdón, esto estás contando, un Facebook, un número, algo fácil para que te pueda encontrar aquel que te pueda dar una mano en miles de cosas tal vez, ¿no? Vos marcabas sí, recién sí. que hasta la mínima idea de, de la posibilidad de no tener que pagar el gimnasio es una ayuda muy grande ya para vos, cuestiones así, sí, sí, eso es una ayuda terrible porque yo necesito entrenar, en esta, en el atletismo entrenas todo el tiempo, entrenas todo el tiempo, tenés que cuidarte con las comidas, por ejemplo yo ahora bueno el lunes tengo que ir a la nutricionista, ya empiezo a cuidarme de vuelta, me había tomado unas pequeñas vacaciones y yo estaba comiendo de todo. Víctor eh, también los dos estamos haciendo sí, asado te Sí, muy, por eso. Justo eh, te iba a invitar la, a un asado no, mañana, dijeron, pero no va a ¿Lavaste, y, lavaste la remeras y te achicó? No. No, no, no puede venir mañana <laughs> el asado. Todo. Todo. No lo puedo invitar, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, no, me pueden contactar a bueno Facu Reales en Facebook y también en Instagram. Eh, mi número de teléfono es 11-3003-2926 eh, Pero como te decía, sí tuvo mucha difusión. Eh, me llamaron de de Río Negro, de la Pampa. Eh, ahora mañana tengo otra, otra entrevista eh, por bueno por teléfono eh, también se me acercaron de cablevisión para hacer una entrevista eh, bueno crónica la nación te eh eh, bueno, en este momento no me acuerdo Clarín. Sí, pero enhorabuena sí, 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 no, esto fue un hecho sí, que puedo sí, sí. demostrar lo que ya venías haciendo todo el esfuerzo esto no es de un día para el otro que pudiste ganar estas carreras sino que hace mucho tiempo que lo venías haciendo y cuesta digo en nuestro país mucho estamos con el fútbol digo como un deporte masivo pero no divisamos digamos toda la disciplina y la entrega que tiene los deportes de corte amateur como el tuyo y, y me acuerdo de una cosa que todavía no habías corrido tu primera maratón Sí, sí, todavía no había Porque debutado tenía que, en la distancia. Para eso, claro, tenía que superar sí, los sí. 40 y pico de kilómetros. 42 kilómetros, sí, claro. sí. Para ser maratonista, bueno, ahora ahora soy maratonista. No, Pero, ¿Cuántos años tenés? 32, 32. Eh, yo empecé a correr a los 14, 15 años en la escuela, en los torneos monarenses Y siempre hice deporte, todo lo hice deporte. desde más chico también, he jugado al fútbol y, y bueno, siempre me gustó el deporte. Mira vos. Bueno, eh, yo tengo una más, ¿qué? No, no, yo no, pensaba... No, no, el deporte, porque vos también habías empezado a correr de chico con la chancleta de tu mamá, claro, pero bueno... que, que hiciste, y, ya y te con no un zorrillo en la mano no por lo que le robaba de la heladera, pero bueno, eh, no, es otra historia esa. Ah, ah, quiero recuperar algo que, que tiene el deporte ya de, de por sí, ¿no? Que, que une, que acompaña, que digo, eh, más allá de las diferencias a la hora de competir, porque obviamente cada uno tiene su objetivo... Eh, ¿Sentiste que, que a pesar de todas estas cosas que, que, que pasaron para um, feas, ¿no? para nosotros ser argentinos, tener que llegar a nuestra tierra con tantas cosas y, y tantos problemas o cosas que no nos gustan, eh, el deporte los unió, los juntó, hubo digamos, eh, esa hermandad o, o, o no se logró? No, no, sí, allá vos vos hablas de la, de la competencia, de la carrera en la, la competencia. ¿La competencia, los competidores? Sí, 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 eh, sí. no, no, sí. bueno... Eh, la onda que hubo, ¿no? No, no, estuve, bueno, corrí 32 kilómetros junto a un inglés y la verdad que sí, íbamos compartiendo el agua o las bebidas isotónicas, tratando de hablar lo poco que podíamos o lo poco que nos entendíamos. Eh, pero sí, en ese momento hubo unión, ¿no? La, eh, es el deporte, ¿no? Ahí ya no, no hay... No hay ninguna bandera de por medio en ese momento, y bueno, es, es atletismo. Y, y bueno, después, obviamente, eh, que les quería ganar, pero obviamente es una competencia. Es una competencia, sea quien sea, vas a querer ganar. ¿no? Sí. Bueno, la próxima vez que vayas, porque estás ya con idea de, de volver. Sí, sí, hay que ver cómo, cómo me agarra el día, ese, el día de la competencia esa, que no sé en qué mes se hará este año. El año pasado creo que fue en julio, agosto, ahora no sé si es en septiembre, hay que ver cómo estoy en ese mes, si estoy en buen nivel atlético, en buena condición física y sí, espero poder ganar. ...te vamos a, a regalar entonces si vas una, una fotito con Maradona y la, la mano así... ...cosa que le muestres al otro cuando vas corriendo, viste... ...es bueno, es meter... bueno... No, sí. no. bueno o sea, me, la verdad que bueno, te felicito, te felicitamos también... Eh, ...un orgullo que, que hayas podido lograr tu objetivo y, y sobre todo lo que representa Malvinas para acá, para nosotros... ...sí, sí, la verdad que es, es algo único, es, es un objetivo que ni se me pasaba por la cabeza nunca... ...la verdad que nunca se me pasó como tener la, la oportunidad de como atleta... Poder conocer nuestras islas, la verdad que es algo muy lindo. Bueno, bárbaro. muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, ¿más música? Ah, perdón, eh, no, y es que me enganché charlando, ¿viste? Estamos como. Y estoy esperando que me traiga. Es ventríloco, el... se lo puso <laughs> en la panza. <laughs> la panza acá por ahí. Mi panza también habla, si no en este momento. Bueno, eh, ¿música? Eh, ahí está, el productor me está diciendo música. Gracias Facundo Reales estuvo con nosotros música y ya eh, la última nota de la noche. Anular las percepciones han de ser Continuamos con más Semanario de Actualidad, Última Nota de la Noche, y en este caso tenemos la visita de Claudia Guerra, concejal por Unidad Ciudadana de General Rodríguez, quien también tiene un mandato cumplido como presidenta del Consejo Escolar de, de, ese, de ese partido. Y un poco estás acá, Claudia, buenas noches, para charlar específicamente de la situación actual de la educación en General Rodríguez, que seguramente no excede a lo que está sucediendo también a nivel provincial, lo que está viviendo la provincia, los docentes. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, justamente ayer en General Rodríguez, eh, en el Consejo Deliberante, declaramos la emergencia educativa. Fue una sesión bastante extensa, porque, bueno, es un, es un tema que da para, para tener en cuenta muchos aspectos. Generalmente uno toma en cuenta la infraestructura, el estado del edificio, pero la educación es mucho más que eso y a eso apuntó eh, el proyecto que nosotros propusimos en el Consejo Deliberante, eh, porque si bien el tema de los edificios es un problema serio y el espacio también, la falta de espacio, eh, también apuntamos al servicio alimentario escolar, a las designaciones docentes, a las designaciones del personal auxiliar. A la situación en la que se están cargando las licencias médicas. Eh, estamos viviendo en estos últimos tiempos una serie de medidas que se están tomando en la Dirección General de Cultura y Educación que hacen que eh, sea un poco más difícil llevar adelante unas tareas dentro del sistema educativo que por ahí en años anteriores. En eh, Rodríguez, por ejemplo, tuvimos la el triste récord de tener eh, superpoblación en las aulas, eh, pero bueno, algunos dicen venía de antes el tema. Yo nunca jamás en la vida, en estos 30 años que tengo dentro del sistema educativo, nunca vi una sección de primer año de primaria con 81 chicos como el primero A de la escuela 21. 81. En campaña el presidente Macri prometió la construcción de escuelas, ¿no? En, en demasía, era uno de los puntos de campaña en los cuales decía que iban a construir. En general Rodríguez, en estos últimos tiempos, en función de esta necesidad clara de aumentar la oferta para que ingresen los chicos a estudiar, ¿cuántas escuelas se construyeron en estos últimos tiempos? Ninguna. En estos, en estos últimos dos años ninguna. Quedaron muchos proyectos eh, en, en, presentados en la Unidad Ejecutora Provincial, en la Dirección General de Escuelas. Eh, nosotros habíamos presentado para la construcción de jardines de infantes y de escuelas secundarias. Eh, los jardines de infantes, eh, en algunos, los, los, llegamos nosotros a, a poder concretarlos y quedaba la etapa de las escuelas secundarias. Al no concretarse, eh, pasa esto que te digo, ¿no? eh, Las escuelas superpobladas en los edificios de primaria, compartiendo primaria y secundaria. Y es, es lamentable porque, bueno, lo sufren los chicos, ¿no? Claudia, buenas noches. Buenas noches. Justo con este ejemplo, ¿no? Quedas 81 chicos en un mismo curso. Cómo se soluciona esta solu esta, esta situación, cómo se, se lleva adelante, cómo se maneja este tipo de, de problemáticas. Bueno, se trabajó, eso le tocó a los inspectores, al, al equipo de inspectores trabajar esta situación. Era muy difícil porque además en la en la propia escuela también tenía el primero A tenía 81, el primero B tenía 53 y el primero C otro 53 y en la escuela del barrio de al lado primero A tenía 71 entonces eso se trabajó se trabajaba con los, con los maestros de apoyo la verdad nunca pasó esta situación en General Rodríguez nosotros lo, por eso lo, lo, lo remarcamos no eh, estuvimos en los medios nacionales fuimos eh, en, en Página 12 es, estuvimos como Noticia eh, fue Roberto Varadel a recorrer las escuelas Estuvo también Silvia Almazán, que es la adjunta, recorriendo las escuelas, porque se hacían los pedidos de los, de los cargos, y no venían los desdoblamientos. Pero lo que pasa es que al no haber espacio para formar el otro, el otro curso, este, no se podía desdoblar. Eh, sigue habiendo superpoblación, si bien algunos cargos vinieron, sigue habiendo superpoblación en las aulas y esto también se traduce en la falta, por ejemplo, de alimentos en, para el desayuno y para la merienda, para el comedor, eh, una de las cosas que nosotros remarcamos en la sesión de ayer fue que el Consejo Escolar, la actual gestión del Consejo Escolar, eh, hizo la, la licitación para el Servicio Alimentario Escolar de este año con la misma cantidad de cupos del año pasado, cuando tenemos muchísima más cantidad de estudiantes. Y, y eso tal vez ha sido un, pensemos, un error de gestión, por ahí la inexperiencia, de esta gestión eh, de cambiemos que tiene la inexperiencia tanto en los niveles municipales como provinciales como nacionales digamos este de de, de gestión que no fueron a pelear el eh, elevar la cantidad de cupos para este año respecto del año pasado y bueno, por eso terminan licitando por la misma cantidad de cupos, más allá de que tal vez ahora el mes que viene aumente el Ministerio de Desarrollo aumente el valor por cupo, pero no va a aumentar la cantidad y eso es preocupante. Claudia, hablabas un poco justificando tal vez alguna de las acciones por parte del oficialismo en general Rodríguez, la inexperiencia. Ayer tuvieron una sesión y por momento la sesión se puso un poco caldeada, eh, hubo gritos por parte de, de de alguno de los concejales digo como que se elevó un poco la discusión cuáles son los argumentos de ellos en función de esto que vos de alguna manera estás diciendo que pueden ser errores de gestión por inexperiencia ellos lo dicen de esa manera también o es no otro tipo de justificación? no por supuesto que ellos le echan la culpa a la, a la pesada herencia no es cierto permanentemente aunque dicen no le vamos a echar la culpa a la pesada herencia pero esto pasa desde hace años entonces es una una contradicción eh, yo lo veo como una eh, Tratan de eludir la responsabilidad que les toca. En un momento se enojaron con los chicos. Se enojaron con los docentes que estaban en el recinto, los acusaron de estar haciendo una manipulación de los chicos, cuando en realidad los chicos están organizados en centros de estudiantes y tienen muy claro lo que lo, los derechos que ellos tienen y es qué es lo también, que defienden. ¿no? Digo, la, la organización estudiantil es histórica y tiene un montón de luchas y sucesos lamentables, digo en otras épocas de nuestro país donde han, han matado pibes por por reclamar. ¿no? Exactamente, aparte este me pareció muy injusto que les digan eso y en un momento le dijeron a ustedes hace dos años no reclamaban a nosotros a nuestra gestión eh, nos han tomado el consejo escolar esa misma gente que estaba reclamando ahí, no es que eh, lo, el, la gente que estaba reclamando ayer en el recinto no, no eran eh, personas que llevamos nosotros, es gente que reclama genuinamente por los derechos que les corresponden, en este caso era eh, más espacio para, para poder cursar en las aulas y no estar todos amontonados, eh, mobiliario y más cupos en el comedor y en el desayuno y la merienda. Claudia. Hablamos ya un panorama general de cómo se encuentra mm -hmm. la educación en, en Rodríguez y ya que te tenemos acá un panorama general digo de cómo se encuentra el recinto para aquellos vecinos que no no tienen la, la posibilidad o no saben de, de que pueden asistir digamos a, la, a las sesiones para ver qué se discuta ahí en relación a su pueblo mm -hmm. a su ciudad ya digo Rodríguez sí. dejó ese pueblo hace rato. ¿Cómo se encuentra actualmente el consejo? ¿En qué está? ¿Cuál es la, la discusión del momento? Si es la educación solamente o también hay otros intereses de por medio en lo que se está viviendo actualmente. No, de, de todo. Nosotros ayer tuvimos, si bien el, el, el más extenso, digamos, debate fue de educación, estuvimos debatiendo sobre las tarifas, las necesidades de los vecinos que, que, tiene, que, que les surgen ¿no? cuando les llegan las cuentas. Nosotros propusimos la emergencia tarifaria. Que, que, bueno, que el Intendente Cubar la vetó el año pasado, ahora la vamos a volver a proponer, adherimos al proyecto de ley del Diputado Rossi eh, para que sea sancionada en la Cámara de Diputados y después estuvimos eh, viendo algunos temas que tienen que ver con, con lo local, no con, con los arreglos de las calles, con estacionamientos para um, personas con discapacidad, estuvimos este, tratando diversos temas ¿no? en, el, en el recinto eh, por parte de todos los bloques siempre proponemos ¿no? temas que nos van llegando eh, de parte de los vecinos y bueno, los, los ponemos, tuvimos cinco horas debatiendo ayer este, sobre los distintos temas de digamos que problemas cotidianos ¿no? que tienen los vecinos de General Rodríguez. Claudia, muchas veces uno piensa que eh, en este estado, ¿no? Que esté la, el municipio en unión con provincia y con nación, que todo corresponda al mismo partido, debería tener algún que otro tipo de beneficio. Distinta es la situación, por ejemplo, de Moreno, que tenemos un intendente independiente a la gestión provincial sí. y, y nacional. Por lo que contás, no, no es eh, una situación diferente. No, nosotros a veces creemos que este, Rodríguez, por. Tener esta particularidad podría estar mejor. Eh, bueno, volvemos al tema de gestión. Hoy justamente a la tarde estuvimos conversando con unos vecinos eh, de la calle Estrada que entre, digamos, un trayecto de tres cuadras hace, en octubre levantaron toda la parte de arriba de la calle que estaba toda abovedada y con piedras para hacer un cordón cuneta y hoy tienen un cordón pileta porque está inundado este, de... Está de bote a bote, ¿no? Y eso le pasa a, a muchos barrios en General Rodríguez, han empezado obras y no las terminan, se retiran las empresas, dicen que no les pagan, nosotros estamos preparando, y ya hicimos algunos pedidos de informes el año pasado, y estamos preparando eh, pedidos de informes nuevos para ver qué es lo que pasa con esas obras, ¿no? que de repente empiezan con toda la furia, con bombos y platillos, eh, van las cámaras, eh, en, en, en las máquinas, están un tiempito, y después se van y los vecinos se quedaron ahí inundados, o llenos de tierra, o con pozos, o con, no sé con cosas caídas, con escombros, este bueno, eh, eh, parece que es eso. La gestión es una gran puesta en escena. Claudia, gracias por tu tiempo, por esperar, uh -huh. estás hace rato acá para que tengamos la entrevista. Gracias por la paciencia y bueno, esperemos que, que mejore la situación de, de la educación en General Rodríguez, como también está complicado en todos lados. Digo, como marcaba al principio sí. de la entrevista, esto no excede también a, a una decisión bastante clara. Me hago cargo, pues soy docente también en relación a achicar bastante también lo que es la educación pública, no a sacar beneficios y cada apostar más a, a que no caigamos en la educación pública y sí eh, y es preocupante yo eh, también bueno desarrollo tareas en el CIE de General Rodríguez que es el centro de capacitación y, y vemos cómo también se está atendiendo a que la capacitación gratuita este en servicio este empieza a quedar un poco de lado se están habilitando capacitaciones privadas se le está volviendo a dar importancia a eso y eso también nos preocupa y virtuales también que eso también nos preocupa porque está sacando de escena eh, docentes, Capacitadores, eh, en, en el caso bueno de, de los CIEs que se capacitan los docentes en servicio, estos docentes de educación superior que están capacitando a los docentes están quedando eh, como tutores detrás de una máquina y no al frente de en las aulas. Y eso nos está marcando cuál es el camino que quiere este gobierno para el sistema educativo. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, acá nos dice el productor que vamos con más música y a la vuelta, seguramente ya nos despedimos. Lo dejamos tranquilos y nosotros nos vamos a, a comer y a dormir en paz a casa. Vamos con música. de olvidarte pero tu recuerdo princesa aún sigue en mí Las noches de sexo y locura metido en tu cuarto Son cosas que aunque yo no quiera me llevan para atrás maldita historia vieja que sigue quemando días locos de rock and roll ya van quedando atrás las calles del barrio los viejos vecinos ya no me ven pasar es otra noche tirado y solo sin poder de olvidar

No vino, Noelia, eh. sí, no, vino, sí. no vino Noelia. No vino Noelia. Te diste cuenta pues. un poquito tarde. Sí, no, no, en serio. Pues. Hace por tiempo. compañera. Deja Qué sueño mal, por con ella. Pero bueno, solo sé. ¿Qué se llama? lo que, llama. que comentaste. Claro, yo dije bueno, ahora hace un ratito. Me no... acabo de dar cuenta que estuvo toda la. Uy, estoy casi sin voz. Ay. ¿Acaso eh, la bola, perfecto. chico? ¿Qué la bola, chico? Que estuvo toda la, la, la noche esa, ese trabajo de Toluca sin luz. Bueno. ¿Eh? Yo, yo, yo no me di cuenta que no estaba mi compañera ¿Sí? y, y también nos dimos cuenta que nos falta luz. Claro, ah, o sea pero que, somos los ah, vivos. Bueno, está bien, también aprendemos no, la luz. Quería decir una cosa, me crucé a un amigo suyo el no otro día, sí, sí que lo tiene, que dice que fue partido, no sé qué, después le cayó en la casa y le comió todo. Pero todo dice que le comió. Pero todo. No sé, a ver, tengo el testigo acá. De chistes picando que no lo podría ser, pues armaría un No, y nos echan, nos echan. Karina, ¿vos comiste no. no, llegamos, estaba el asado calentito, pero pusimos tres platos y le entramos. Sí, sí, <laughs> me, me dijo, eh, ¿sabés qué me llegó mi, mi amigo? Me dijo, el otro día vino un partido. Mira, había y había hambre, sí, también ¿no? que culpa tengo que... Es más, dom, eh, mañana juega Atlas... ¿Qué culpa tiene usted <laughs> que le ha asado, no? No, qué culpa tengo que me pongan el partido a esa hora. <laughs> mañana, por ejemplo, Atlas juega a las 11 de la mañana. Y el domingo, Alem, en Quilme juega a las 12. Yo que vos cierro la puerta con llave. ¿En Quilme dónde vas a comer? ¿Colpame a las 12 termina <laughs> no, a las 12. La... y sacás algo la de la heladera? De... <laughs> ¿qué te en la casa en Quilmes, Quilme, No, ¿verdad? cuando volvemos. Van a ser las 5 de la tarde, ya van a No, si sí, juegan a las 12, 2 de me la tarde, termina 3 y media, 4 estamos acá. Aparte, eh, a ver, domingo, a esa hora, autopista Buenos Aires-La Plata, autopista del oeste, eh, eh, poco tráfico. Volvemos rápido. ¿Eh? Tranquilo, 180. No, pero tú que serio. No, respeto los límites de velocidad. ¿Contra quién que... juega Lem? Para con Argentino de Quilmes. Ah, bien, bien. No, no, a ver, con el tercero. Cada vez LEM LEM el... quinto. Cada vez que Nico dice. Está LEM... solamente, está solamente tres puntos. Hoy gran victoria la de ustedes, eh. Los tenemos, Dos a uno frente a Ituzaingó no Pero los tenemos hijos, en la primera ronda No, ganamos, no pero aparte, ¿no? Que, no. Eh, en cancha de Ituzaingó ¿Sabés que averigué yo de Deportivo Merlo? Que un dato importante, de todos los equipos que podría pensarse clásicos de la zona alrededor Todos estamos en ventaja nosotros en los partidos O sea, desde alguien que podemos considerar no, Ituzaingó, Argentina, Lo estuve mirando en, en vivo por, eh, por streaming, a través de Merlo Viaja Una pelota tres cuartos de cancha cayó, estaba Fabiani Cuabrazo, no, 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 rebotaban los jugadores de Ituzaingó. Pero literalmente o sea, rebotaban. ¿Usted quiere iban, decir que iban, a cabecear, de... iban a cabecera y, y, y caían los jugadores? Está fibroso. Pero que era está fibrosa, esa panza está no, fibrosa. Pero aparte, sí. en, un momento, también. No, en un momento levantó el 4, porque uno de los que chocó lo levantó, hizo así y lo paró. Una cosita así, el chico lo miraba así, temblaba casi. No, no. Una buena incorporación y lo sostenemos a... Sí, sí él sostiene. A Meta metasado, metasado y vino, eso es lo que cobra Fabián en Merlo, pero bueno, está respondiendo. Pero sí, pues bueno. algunos problemitas con el pago de sueldo tienen, ¿no? Nosotros? Sí. Nosotros nunca tuvimos plata cuando la tuvimos en el señor en hambre en Merlo. Se la censo, ¿no? Bueno, eh... ¿o vamos? No sí, no, no, vamos, tenemos el sorteo de libro, libros, todavía no decidimos. El 27 de abril vamos a sortear los libros. ¿Eh? Me acordé cuál es el otro. Yo no me enteré de qué. ¿Qué no tuviste la semana pasada? Se ¿no? fue a el... Rubio peronista. Ah, se, se fue a abrir un héroe rayo. Tenemos radical. cuatro libros para sortear de gentiliza de librería García. Uh, uno quiero para mí. Pero se sortean, Víctor. Se ¿cómo? sortean. Y bueno, participo, a ver qué tengo que hacer. No sé, todavía lo sabemos. Cierto, tres, los últimos tres la de semana que viene ya lo definimos. El 27 de abril lo sorteamos. ¿Y qué? ¿Pero ¿Cómo es la onda? No sé sí, todavía, ah, ¿todavía, todavía. No, no se sí. hacemos decir a la gente. No, no vamos a hacer el sorteo bueno. el 27 de abril. La semana que viene ya definimos qué es lo que vamos a hacer. Me acordé cuál es el otro. Eh, uno es un poema de Rubén Darío. El otro mm. es eh, eh, el libro de Tito, Tito Pasarelli. Ah, Historia eh, de Moreno. Historia de Moreno. El otro es eh, y me fue. Tranquilo, eh, no, Leonardo Ayola. Eh, eh, criptonita, criptonita, no me salía. Criptonita. criptonita. Ese, es el otro. ese metió la mano usted. No, no, no. Me lo, lechuga García, el hijo de, de Piño, me dice, no, yo, ¿Por qué le dice lechuga? Porque, porque le llama Leandro, no me pregunté por eso. Porque tenía una tortuga porque cuando yo, era chiquito, tene, como vos. Yo tenía una tortuga posta? Sí, Ahí <laughs> sí, anda. Vive todavía. ¿Sí? ¿Y quién la tiene? <laughs> parte de la, de el, la parte, el abogado Pero está ahí lidiando con la tortuga, sí. la, no, con la la El abogado le dije. <laughs> el la pibe la no le importa. La casa no le importa, que no, importa la tortuga. Yo quiero la tortuga Así se llamaba, Tortu. Donatello se llamaba. Era así de chiquitita cuando la encontramos, loco. Ahora es una tortugota así. Y crecen las tortugas, Víctor. Sí, claro. sí, sí. sí, No le entra a la cabeza. La última vez que la vi no le entraba a la cabeza. En el, en el... Sí, sí. no le entraba ¿Y la cabeza. Que... No, estaba, rirando, ver, la, estaba primera vez que, la primera vez que te vio tu, tu vieja era un espermatozoide. Vos. lo que eso. Su Se está vengando porque le pego. Eh, la tortuga no? Hola, soy la tortuga de Víctor No, no entra No entra no entra Duerme la tortuga, con la cabeza afuera Duerme con la pata afuera Es increíble Con la cabeza así de costado ¿Señor? <laughs> Señora jueza Yo quiero vivir con Víctor Porque él me compra lechuga cremosa Claro, no, no

Porque no hago otra cosa que escuchar a tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un plan vagabundo.